Llegamos a una sección que muchos han separado de lo que se ha dicho anteriormente. Pero nosotros pensamos que esto es parte de lo que el apóstol Juan ha estado hablando antes y que no es algo separado. Él nos ha estado diciendo cómo nosotros, como hijos de Dios, podemos conocer que somos sus hijos y la forma en que podemos saberlo es porque le amamos y que guardamos sus mandamientos. Más adelante él va a decir que los mandamientos no son gravosos. Aquí no estamos hablando en cuanto a los diez mandamientos, sino que estamos hablando en cuanto a los mandamientos que dio el Señor Jesucristo. Somos introducidos aquí al lugar santísimo en una relación muy personal con el Señor Jesucristo. Alguien ha dicho o ha hecho una división que nos gusta mucho y quisiéramos compartirla. En la epístola a los romanos se nos muestra cómo nosotros salimos del lugar de esclavitud. En la epístola a los Efesios tenemos cómo entramos al lugar donde podemos tener un banquete. En Hebreos se nos muestra cómo nos acercamos al trono de la gracia. Y aquí en la primera epístola del apóstol Juan se nos presenta cómo nos acercamos a la presencia divina. La forma en la cual usted y yo podemos tener seguridad y no solo ser una prueba para nuestro prójimo, sino para con nosotros mismos de que somos hijos genuinos de Dios, es por nuestra obediencia a Él, y que queremos complacer al Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Esto es lo que se nos destaca aquí. Pensamos que hay algunas personas que hoy aprietan sus dientes y dicen, sí, le obedeceré. Pero la motivación no es el amor, y esa es la motivación para la obediencia. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es como ese niñito a quien su madre le envió a sentarse en un rincón y poner su rostro contra la pared. Ella escuchó un ruido en ese rincón y le preguntó Juanito, ¿estás sentado? Y él contesta Sí, mamá, pero estoy de pie dentro de mí. Creemos que hay muchos de los hijos de Dios así en el presente. Ellos obedecen exteriormente algunas reglas y normas, y esa es otra de las razones por la cual no nos gustan todas esas artimañas que se presentan en el día de hoy para vivir la vida cristiana, o alguna clase de filosofía que uno deba seguir, pero la gente trata de hacer eso, pero no está obedeciendo, sino que están de pie por dentro. No están haciendo esto porque amen al Señor Jesús. Cuando usted resuelve este problema y le ama a Él y quiere obedecerle, hace eso porque le ama. Y entonces los problemas matrimoniales hallan su solución y mucha de la incertidumbre que tiene usted en el corazón en el presente, todo eso desaparece. Y esa es la razón por la cual esto es tan popular hoy. Cuando alguien comienza a hablar en cuanto a cómo debe uno vivir la vida cristiana, la gente se acerca corriendo y entonces se le dan unas cuantas cosas, reglas y normas que deben seguir. A muchas personas les gusta apoyarse en algo, aunque sea una caña cascada. Quieren algo en qué apoyarse, pero eso no les va a ayudar. Eso no les va a mantener de pie. Es algo que está basado en una relación de amor. La salvación es un asunto de amor, amigo oyente. Juan nos va a decir eso más adelante. Le amamos porque Él nos amó primero. Juan ha dividido a los creyentes en tres grupos. Hijitos, o sea, aquellos que son pequeños o recién nacidos, digamos. Aquellos que son pequeños y se les ha perdonado los pecados. Ese es el cuadro de todos los creyentes. Todos nosotros pasamos por ese punto en un momento de nuestra vida. Luego, Él habla a los padres porque habéis conocido, dice, al que es desde el principio. Eso quiere decir desde el principio de la venida de Cristo a este mundo. Vosotros le habéis conocido, es decir, al Señor Jesús, desde el momento de la encarnación hasta el momento en que Él fue crucificado en la cruz y resucitado de entre los muertos. Luego Él dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Y también Él dice, os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Aquí él utiliza otra palabra diferente para hijitos. Este es el lugar donde todos comenzamos. Uno no puede agregar nada a eso. Esto habla de los creyentes, jóvenes y viejos, que le conozcan. Y uno no puede ir más allá de eso. Esto es aquello de lo cual nos habló el apóstol Pablo. Pablo dijo, aún al final de su vida, cuando él escribió a los filipenses, dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora esto no es algo teórico. ¿Cómo llega usted a conocer a alguien, amigo oyente? Bueno, usted conoce a alguien viviendo con él día a día. Eso es algo que uno descubre aún en el matrimonio. Después de haber vivido con la esposa por muchos años, uno se da cuenta que ella ha llegado a conocerlo bien a uno y uno ha llegado a conocerla bien a ella. Uno comparte muchas cosas y eso permite conocerse muy bien, por cierto. Luego de pasar los años, uno puede recordar los momentos antes de casarse hasta el mismo presente. Y así llegan a conocerse bien el uno al otro. Ahora, ¿cómo va uno a conocer al Señor Jesucristo? La única manera de hacerlo amigo oyente es por medio de la palabra. Hay muchas personas que piensan que si ellos van a un estudio bíblico una vez por semana o estudian algún cursillo que de alguna forma u otra llegan a ser super santos amigo oyente, la palabra de dios es como la comida es algo maravilloso poder ir a uno de esos estudios bíblicos una vez a la semana. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, pero usted puede imaginarse el ir a un lugar y comer una buena comida. Y luego decir, bueno, regresaré la próxima semana y volveré a comer entonces. Eso no es muy bueno, ¿verdad? Es por eso que creemos que un programa radial diario como este, por ejemplo, es algo importante, porque así podemos recibir comida espiritual una vez por día, y en algunos lados el programa se repite dos o tres veces al día. En cierta ocasión nos encontramos con algunos de nuestros oyentes y una señora nos dijo que ella escuchaba este programa dos veces al día. Y hablando honradamente, amigo oyente, esta gente escucha la misma cosa repetida. Y a veces nosotros nos cansamos de escuchar lo mismo. Sin embargo, así es como uno puede crecer a través de la palabra de Dios. Ese es el pan de vida. Si nosotros vamos a conocer a Cristo, tenemos que vivir con Él. Y Él tiene que vivir con nosotros. Así es como podemos llegar a conocerle de veras. Esto no es algo teórico, esto no es algo idealista, algo que uno escucha y lo escribe por allí en un cuaderno de apuntes y luego se olvida. La cuestión es la siguiente, amigo oyente, y debemos decirlo directamente: ¿Vive usted con Cristo? Hay personas que dicen: Bueno, he perdido a mi compañero y ahora estoy viviendo sola. Otros, en cambio, escriben diciendo: Aunque perdí mi compañero, ahora tengo al Señor Jesucristo conmigo y no estoy sola. Amigo oyente, Está bien el vivir con Él, no importa quién sea usted. Si usted vive con Él, eso le ayudará a crecer. Y de eso es de lo que Juan nos está hablando aquí. Luego Él dice algo más. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Esto habla de aquellos que están creciendo porque le conocen. Ellos han estado viviendo con Él. Luego tenemos aquí. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Cuando él le había hablado antes a los jóvenes que eran fuertes y que eran capaces de vencer al maligno, él no había mencionado el hecho de que la palabra de Dios moraba en ellos. Ahora, ¿cómo habían ellos vencido al maligno? Bueno, por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que ellos le vencieron por la sangre del cordero. Cuando usted, amigo oyente, descansa en el Señor Jesucristo, Él llega a ser algo personal para usted, Él llega a ser algo real y usted puede hablar con Él. Algunas veces aprovecho la distancia que media entre mi casa y el estudio, y cuando voy, ya sea del estudio a la casa o de la casa al estudio, aprovecho esos momentos para hablar con el Señor, para conversar con Él, para hablar en cuanto a mí mismo. No que Él no sepa en cuanto a mí, ni que yo esté informándole algo nuevo sino que me gusta conversar con él y pedirle ayuda y sin duda algunas personas me observan hacer eso y pensarán que me falta algo o que estoy desequilibrado pero en realidad no interesa lo que ellos piensen lo importante amigo oyente es que nosotros necesitamos conocerle a él y ahora notemos lo que nos dice aquí que uno puede vencer al maligno ¿cómo puede uno vencer al maligno con la palabra de Dios cómo es descrita la palabra de Dios bueno, la única arma ofensiva que se le ha dado a los creyentes es la palabra de Dios, la cual es la espada del Espíritu. Amigo oyente, si usted va a ser capaz de defenderse a sí mismo contra el diablo, usted va a necesitar la palabra de Dios. La razón por la cual muchos creyentes están siendo derrotados por el mundo es sencillamente porque ellos no están en la palabra de Dios. No interesa cuántos cursillos haya tomado usted, no interesa cuántas reuniones de estudio bíblico haya tenido usted una vez por semana. Hemos hecho eso por años, pero descubrimos que muchas personas no maduran. Sin embargo, hay otros que sí maduran. ¿Por qué? Porque permanecen en la palabra de Dios. Es necesario que usted, amigo oyente, coma tres veces por día. Y usted necesita comida física para ser fuerte. Y también necesita comida espiritual para ser fuerte espiritualmente. Ahora en este versículo 15 del capítulo 2 de la primera epístola de Juan leemos, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjese usted, no améis al mundo. Ahora, ¿de qué mundo está hablando aquí Juan? Él nos está refiriendo al mundo de la creación, es decir, al sistema y orden que uno encuentra en la creación. Las flores florecen en la primavera, los árboles producen hojas, y en el otoño comienzan a cambiar a toda clase de colores, amarillo y dorado y rojo. Luego caen y llega el invierno. Pero este no es el mundo que no debemos amar. No es a este mundo que se está refiriendo Juan aquí. Debemos amar este mundo que Dios ha creado. Es la creación de Dios y nosotros debemos hacer eso. Alguien ha expresado esto de la siguiente manera. El cielo arriba es un azul suave. La tierra abajo es un verde dulce. Algo vive en cada color. Ojos sin Cristo nunca han visto. Las aves deleitan con su trinar. Las flores con una belleza profunda brillan. Y ya que sé como sé ahora, yo soy suyo y Él es mío. ¿No le parece esto algo hermoso, amigo oyente? Porque Él es el Creador, nosotros somos y podemos amar su creación. Así es que Juan no se está refiriendo a eso. También debemos mencionar otra cosa a la cual Él no se está refiriendo. Él no está hablando aquí en cuanto a la humanidad. Porque se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? ¿El mundo de qué? El mundo de gente, el mundo de seres humanos. Porque Él amó al mundo, Él entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué es lo que Juan quiere decir con esto entonces? Bueno, Él está hablando aquí en cuanto a este sistema mundial en el cual usted y yo vivimos. Amigo oyente, debe creernos que hay un sistema mundial y es satánico. El apóstol Juan lo menciona en su Evangelio, en el capítulo catorce, versículo treinta, donde dice No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y el nada tiene en mí. El príncipe de este mundo. ¿De qué mundo? De este sistema mundial, de esta civilización de la cual usted y yo formamos parte, amigo oyente. Con todos sus gobiernos pertenecen a Satanás, los sistemas de este mundo. Usted recuerda que él le ofreció al Señor Jesucristo los reinos de este mundo. No creemos que le haya dejado ninguna nación de lado cuando le hizo esa oferta. Todo le pertenece a Él. Nosotros no debemos, pues, amar a ese mundo. Y él lo menciona otra vez en el capítulo dieciséis, versículo once, donde dice Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nuevamente debemos decir que el sistema que está en el mundo hoy es satánico. En la Epístola a los Efesios se nos habla de la fundación del mundo en el versículo cuatro del capítulo uno. Y él está hablando aquí de la creación material, pero cuando uno pasa al capítulo 2 de esa epístola a los Efesios, en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, ¿cuál es la corriente de este mundo? Bueno, este es el mundo que está lleno de avaricia, con una visión egoísta, con placeres carnales, con engaño, con mentira, con peligro. Ese es el mundo en el cual usted y yo vivimos en el presente y Él nos está diciendo aquí que no debemos amarlo. De paso debemos decir que usted tiene que ser obediente a un mundo o a otro. O usted va a obedecer al sistema mundial y vivir en el mismo y disfrutarlo, o usted va a obedecer a Dios. Escuche lo que el apóstol Pablo tiene que decir aquí en su epístola a los Gálatas capítulo seis, versículo catorce. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo está diciendo que entre él y el mundo se encuentra la cruz de Cristo. Ambos están tratando de ganarle y yo, como hijo de Dios, soy obediente a él y la gloria le pertenece a Cristo. Usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, el mundo no está glorificando la cruz de Cristo. El apóstol Pedro habla de la misma cosa en su segunda epístola, capítulo dos, versículo veinte, donde dice Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer Estado viene a ser peor que el primero. Eso habla de contaminación, y luego él habló de antes de la corrupción del mundo. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo que es corrupto, contaminado. Hoy se habla mucho en cuanto a la contaminación ambiental. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a la mente contaminada por la pornografía y un lenguaje vil? ¿Qué podemos decir del espíritu del hombre que está siendo adormecido por estas cosas? Nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Juan dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted, amigo oyente, no puede andar con esa multitud que sigue a Satanás toda la semana y luego andar con los que siguen al Señor los domingos. Usted puede correr quizá, pero está fuera de lugar. Eso es algo que uno no puede hacer, no debe hacer. Ahora aquí tenemos algo que es bastante interesante. No vamos a poder avanzar mucho en esto, pero queremos presentarlo por su importancia. En el versículo 16 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Estas son las mismas tentaciones que Satanás presentó a Eva en el jardín del Edén, los deseos de la carne. Eva vio que el árbol era bueno para comer, el deseo de los ojos. Eva vio que la fruta era agradable a los ojos. Cuando uno observa la belleza que nos rodea, debemos tener cuidado porque uno puede ser atrapado en la belleza. Y luego tenemos la vanagloria de la vida. Eva vio que el árbol podría ser deseado para hacerle a uno sabio. ¿Cuál es nuestro enemigo? El mundo, la carne y Satanás. Y esa es la misma tentación que Satanás presentó al Señor Jesucristo. Él no ha cambiado sus tácticas, amigo oyente. Él las presenta ante usted y ante mí y nosotros caemos o seguimos esas cosas. Regresamos a esta importante sección donde se le dice a los hijos de Dios que deben amar al Señor Jesús. Y que deben amar a Dios y también se les indica que deben amarse el uno al otro. Pero también se les dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí se hace referencia al sistema mundial y toda su política y cosas como su educación, todo aquello que es impío y sin Dios. Y estamos viviendo en un mundo sin Dios que se encuentra en rebelión contra Dios. La cultura y la civilización contemporánea es anti-Dios. Y el Hijo de Dios no debe amar eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que movernos en el mundo de los negocios. Muchos de nosotros tenemos que movernos inclusive en el ambiente social, pero no es necesario que seamos parte de ese ambiente social. Juan dice aquí, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, un Hijo de Dios tiene un verdadero conflicto, como bien lo expresó el apóstol Pablo cuando dijo allá en su carta a los Romanos, capítulo siete, versículo dieciocho. Yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él descubrió que no tenía poder en esa nueva naturaleza, y él dice Lo que yo quiero hacer, lo que la nueva naturaleza quiere hacer, a eso se opone la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza se aparta y no quiere hacerlo. Así es que se lleva a cabo un verdadero conflicto en el corazón del creyente mientras se encuentra en el mundo con esa vieja naturaleza, porque esa vieja naturaleza está ajustada a este mundo en el cual vivimos, e encaja a manera de engranaje en el programa de este mundo. Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, leemos Porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Note usted, porque todo lo que hay en el mundo, y hay tres cosas que podemos destacar en el mundo, los deseos de la carne, hay tantas cosas que atraen a la carne, y es la misma tentación que Satanás trajo ante Eva, que el árbol era bueno para comer, y si usted tiene hambre, este era un buen lugar para comer. Y una de las cosas que se condenan en las escrituras, por supuesto, es la glotonería y los otros pecados de la carne. En el día de hoy se ha presentado demasiado énfasis en el sexo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Todo esto es de la carne y es algo que creemos es muy obvio en el presente. Es interesante notar que esta es la misma clase de tentación que Satanás presentó al Señor Jesús. Él le dijo al Señor Jesucristo: "Tú has estado en ayuno por cuarenta días". Tú tienes hambre porque tú eres hombre lo mismo que eres Dios. Y luego le dice, ¿por qué no cambias estas piedras en pan? Ahora el Señor podría haberlo hecho. La diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros es que si nosotros pudiéramos cambiar piedras en pan, sospechamos que estaríamos haciendo eso. Pero el Señor Jesús no lo hizo porque Él estaba siendo probado de la misma manera en que usted y yo somos probados. Los deseos de la carne. Y no es que no estemos siendo probados, porque sí lo estamos. Y no hay ningún pecado en ser probados. No hay nada de malo en desear algo al mirar una vidriera y ver alguna comida deliciosa y decir, ¿cómo me gustaría comer todo eso? Pero lo malo está en que uno se convierte en un glotón siempre deseando y tomando esa clase de cosas. Lo mismo se puede aplicar al sexo. Puede aplicarse a cualquier área de la carne el satisfacer los deseos de la carne. Y luego Juan dice aquí, los deseos de los ojos. Eva vio que ese árbol era bueno para mirar. Satanás le mostró al Señor Jesucristo todos los reinos de este mundo. Amigo oyente, eso era algo muy atractivo. En el día de hoy existe una filosofía impía sin Dios que está tratando de tener control del mundo, y llegará un día cuando el anticristo se levantará. Ya vamos a hablar de esto en este capítulo en particular. Los próximos versículos estarán hablando en cuanto al Anticristo. Él viene a gobernar este mundo por Satanás. El mundo en el cual vivimos es un mundo muy atractivo con lo que despliega ante nuestros ojos, con todo su esplendor y elegancia, con toda su gloria humana y todo lo que va vinculado con él. Y luego Juan continúa diciendo, la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué es la vanagloria de la vida? Bueno, Eva vio que el árbol era bueno para comer, codiciable para alcanzar la sabiduría. Hay muchas personas hoy que se enorgullecen por sus familias y dicen, Ah, nosotros descendemos de una familia de mucho renombre o alcurnia, y se enorgullecen por el hecho de que pertenecen a cierta raza o nación. Hay algunas razas que se sienten muy orgullosas de ser parte de esa raza. Esa fue la apelación que Hitler hizo ante el pueblo alemán, y es una apelación a cualquier raza hoy y no interesa cuál sea esa raza pero esto es en realidad la vanagloria de la vida eso es aquello que nos hace sentir superiores a otra persona y también se encuentra en la religión hay algunos santos que piensan que son unos supersantos en cierta ocasión un hombre se acercó al autor de estos estudios bíblicos el doctor J Vernon McGee y le dijo que él estaba a favor de su programa de estudio bíblico a través de la Biblia este hombre inclusive enviaba algunas ofrendas para el sostenimiento del programa. Él le dijo al doctor Magui, yo conozco a mucha gente que escucha el programa y ellos lo necesitan. Pero con toda franqueza le dijo, yo no lo escucho. Y la razón era que él no lo necesitaba. Él creía que ya había alcanzado la cima, que él estaba en un nivel donde ya sabía lo suficiente. Él pensaba que era un santo muy maduro. Pero esa manera de pensar, por supuesto, demostraba lo contrario que él era un santo muy inmaduro Eva vio que el árbol era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Usted recuerda que Satanás llevó al Señor Jesucristo a la cúpula del templo y le dijo que se arrojara desde allí y que habría muchas personas que lo podrían observar y que ellos podrían testificar de esto probablemente durante la época de alguna fiesta Échate de aquí abajo y créeme así podrás demostrar tu superioridad pero el Señor Jesucristo, amigo oyente, nunca hizo un milagro para demostrar eso. Estos pues son tres llamados que se nos hace a usted y a mí hoy, y eso nos lleva hacia la vista más distorsionada de la vida que uno pueda tener. Cuando uno hace de su astucia el objetivo de la vida, cuando tratamos de hacer de la belleza el objetivo de la vida, o cuando tratamos de hacer aquello que aún es religioso el objetivo de nuestra vida, esas cosas llegan a ser mortales y son del mundo. Y se nos dice que no debemos amar estas cosas porque Dios no las ama. Y Él va a destruir este sistema mundial. Él nos ha dicho esto de una manera muy clara, por cierto. Luego en el versículo 17 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creemos que hay dos cosas en relación con esto. Los turistas que visitan Inglaterra siempre gustan de ir a ver la Torre de Londres. También disfrutan de visitar todos los castillos que se encuentran en ese lugar. Si esos lugares pudieran hablar, contarían historias terribles en cuanto a las personas que vivieron en ellos. Algunas de ellas fueron personas sangrientas, crueles, vanidosas y mundanas. Tomemos por ejemplo el castillo de Hampton, el rey Enrique VIII se lo quitó al cardenal Woolsey. Él fue quien lo edificó. Y este pobre cardenal Woolsey, cuando murió, dijo, Si yo hubiera servido a mi Dios, de la misma manera en que serví a mi rey, no estaría en la situación en la que me encuentro hoy. Otra cosa que destacaba a Enrique VIII era la manera en que comía. Y cuando se cansaba de una esposa, la enviaba a la torre para que fuera decapitada. Él tuvo varias esposas. Pero vaya usted y vea todo eso hoy. El mundo pasa, nos dice aquí Juan. Muchos de nosotros podemos mirar hacia atrás y recordar cuando éramos más jóvenes y cómo nos gustaría hoy tener la fortaleza que teníamos en nuestra juventud y utilizar eso para Dios en una manera muy diferente a lo que lo hicimos entonces. Este mundo, amigo oyente, está pasando. Todos esos palacios construidos en otras épocas hablan de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne y de los deseos de los ojos. Uno puede ver cuán hermosos eran esos palacios. Y amigo oyente, allí hay una gloria que pertenece a todo eso, pero ya ha pasado. Una nación como Inglaterra, que antes era un gran poder mundial, ya no lo es tanto en el presente. Todo eso ya ha pasado, y sus deseos también. ¿Dónde están los deseos del rey Enrique VIII? Bueno, en una de esas tumbas, en ese lugar. Todo eso ha pasado ya. Y aquí el apóstol Juan dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No le gustaría a usted hacer algo que sea permanente, algo que tenga estabilidad, algo que va a durar mucho tiempo? Esta es una sección tremenda en la que nos encontramos ahora, amigo oyente. Ahora Juan introduce otro tema sensacional. Él dice en el versículo 18 de este capítulo 2 de su primera epístola, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Note usted, hijitos ya es el último tiempo. Hijitos, aquí tenemos otra vez esta misma expresión. Hijitos ya es el último tiempo. La palabra que ha sido traducida aquí como hijitos es un poco diferente a la palabra que se traduce como hijitos allá en el versículo 12. Allí es usada como una expresión de afecto. Todos aquellos que han nacido en la familia de Dios, esos pequeñitos que han nacido, esos niñitos, todos esos hijitos. Pero como ya hemos visto, hay diferentes grados de experiencias espirituales y estas experiencias están divididas en tres clases. En la parte superior se encuentran los padres, luego los jóvenes y en tercer lugar los pequeños. Nuevamente Juan está hablando aquí a los pequeñitos. Estos son los más pequeños de la familia, no han crecido todavía, están pasando a través de este mundo y existe la posibilidad de que ellos estén tropezando con una de estas cosas que causan tropiezo para los creyentes. Y Juan dice ahora, hijitos, ya es el último tiempo. Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en los últimos días en esta tierra. Ya ha durado bastante este último tiempo. Esta es una época cuando él está llamando a un pueblo para su nombre, y usted puede decir que en cualquier momento de este período es el tiempo aceptable. Si oyereis hoy su voz, dice la palabra de Dios, si oyereis hoy su voz, ¿por qué esa urgencia en cuanto a la salvación? Porque quizá no haya un mañana, quizá ya no estemos en la radio en el día de mañana, quizá ya nosotros no estemos aquí. De modo que es importante el presentar la palabra de Dios hoy es importante que usted escuche la palabra de dios hoy ahora mismo ahora esto presenta aquí al anticristo escuche usted lo que dice el versículo dieciocho una vez más hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo ahora muchos anticristos han surgido ya pero aún viene el anticristo Ahora, ¿qué es lo que quiere decir anticristo? Creemos que esta palabra ha sido muy malentendida y como resultado, la persona que viene también ha sido malentendida. Vamos a adelantarnos aquí por unos momentos y observar esto. La palabra anticristo está formada por dos palabras, la preposición anti y luego la palabra cristo. Es importante ver que anti tiene dos significados. Puede significar contra. Creemos nosotros que anti significa contra. Yo puedo estar anti algo. Bueno, eso quiere decir que estoy contra algo. Pero también anti puede significar en lugar de. Por tanto, esto puede ser un sustituto. Puede ser un sustituto muy bueno o puede ser un subterfugio por algo. Y esto indica en lugar de. Una imitación de. Indica en lugar de. Así es que nos hacemos la pregunta. ¿Es el anticristo un Cristo falso o es un enemigo de Cristo? ¿Dónde está el anticristo en este momento? Bueno, hay varias referencias a esto y solo podemos tratar con esta aquí en la primera epístola del apóstol Juan hoy. Consideraremos otras más adelante en nuestro programa. Ya veremos lo que nos dice, por ejemplo, el versículo 22. Pero aquí veamos nuevamente lo que dice este versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora la única conclusión a la cual podemos arribar de esta declaración es que habrá un anticristo. Pero Juan está diciendo que ya en su día había muchos anticristos. ¿Qué es lo que identificaba un anticristo? Bueno, es alguien que niega la deidad de Cristo. Y esa es la definición primaria o primordial del anticristo. Eso es lo que encontramos aquí en la primera epístola del apóstol Juan. Vamos a tomar esto cuando lleguemos al versículo 22. Creemos que podemos adelantarnos un poco y decir que este es el énfasis que se le da aquí, porque usted recordará que el Señor Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Anticristo, en lugar de Cristo, pretendiendo ser el Cristo. Nuestra opinión personal es que habrá dos personas al final de las edades que cumplirán ambas partes mencionadas aquí. Habrá entonces, y las escrituras lo presentan de esta forma, allá en el capítulo 13 de Apocalipsis, y estamos adelantándonos ahora, pero allí tenemos a una bestia, una bestia que sale del mar, y Satanás es aquel que le llama. Ese es el gobernador político, y él está, por cierto, contra Cristo. Luego existe una segunda bestia que sale de la tierra y que aparece como un cordero, pero que es un lobo con piel de cordero. Él pretende ser Cristo, quien es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este será un líder religioso. Tenemos al líder político que sale del mar, que viene de un mundo gentil del antiguo imperio romano. Y también al líder religioso que saldrá de la nación de Israel. Ellos no le aceptarían como su Mesías a no ser que procediera de la nación de Israel. Así es que aquí en realidad tenemos a dos que satisfarán este término de anticristo. Y estos vienen al fin del tiempo y ambos serán llamados anticristo. Uno contra Cristo, el otro en lugar de Cristo. Nos hemos adelantado un poco y cuando lleguemos a estos pasajes los vamos a desarrollar más. Vamos a ampliar esto un poco más, pero ahora vamos a seguir lo que se nos dice aquí, y vamos a leer lo que nos dice el versículo diecinueve de este capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. Dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan está diciendo aquí que la forma en que uno puede identificar a un hijo de Dios es el hecho de que eventualmente esa persona demostrará sus verdaderas intenciones y dejará la asamblea de los creyentes. Él se apartará de ese cuerpo de creyentes y regresará al lugar de donde salió. Usted recuerda la parábola que Pedro nos presenta ya en su segunda epístola en cuanto a la puerca pródiga. No sólo el hijo fue la posilga, sino que esa cerdita, según Pedro, se lavó. Él dice, la puerca lavada. Esa cerdita que salió de su pocilga y fue a la casa del padre. Se volvió muy religiosa, fue lavada y se le puso una cinta alrededor del cuello. Los dientes fueron cepillados y quedaron muy blancos. Pero a ella no le gustaba la casa del padre porque era una cerda. Y esa pequeña cerda dijo un día: Me levantaré e iré a casa de mi padre. Eso se encontraba en su propia pocilga, allá en el lodo. Y esa cerdita entonces regresó a su casa y vio a su papá y con un chillido de placer saltó y regresó a ese cieno al lado de su padre. ¿Por qué? Porque era una cerda. Dice aquí Juana en el versículo diecinueve, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esta es una declaración bastante cruel y dura, por cierto, pero es una declaración cierta y verdadera. Hay muchos que profesan ser creyentes, pero en realidad no lo son. En nuestro programa anterior mencionamos algo de lo que dice el versículo 19, y vamos a continuar con este versículo porque Juan nos dice algo que es de suma importancia aquí. Leamos el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es algo en realidad solemne. Juan está diciendo que algunos habían hecho confesión de ser creyentes en aquel día. Ellos tenían todos los adornos y atavíos de ser un creyente y llevaban el nombre de creyentes. Se identificaban con las asambleas locales. Estas personas fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron sumergidos en el agua. Participaban del pan y del vino en el servicio de la cena del Señor. Ellos hacían todo eso. Pero debemos recordar que el Señor dijo de Judas El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Allí mismo, en esa primera cena del Señor, se encontraba ese traidor Judas Iscariote, y él era identificado con el grupo. En el Evangelio, según San Juan, capítulo seis, versículo setenta, dice el Señor Jesús ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? Judas nunca fue otra cosa. Él se parecía a los apóstoles, se comportaba como uno de ellos, quizá hasta tenía el poder de hacer milagros y salía con los demás. Ellos no pudieron identificarle como una persona falsa, pero lo era. Es por eso que decimos que tenemos aquí una declaración muy solemne y muy seria. Se hace para nosotros en el presente. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre muy religioso, tendrás que renacer. Él le dijo a Nicodemo esa noche que él vino a visitarlo, le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan está diciendo aquí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, se parecían a los demás hermanos, pero en realidad no lo eran. Y la prueba verdadera era la palabra de Dios. Creemos que esto debería provocar que cada creyente se preguntara, y no importa quién sea, y esto nos incluye a nosotros también, que estamos hablando ahora, y la pregunta es esta ¿He enfrentado mis pecados en realidad a la luz de la cruz del Señor Jesucristo? ¿He llegado a Dios en arrepentimiento, confesando mi culpabilidad y reconociendo mi iniquidad? ¿Me he abandonado a Él y solamente a Él para mi salvación? He evidenciado en mi vida el ser un alma de Dios regenerada. ¿Amo yo la palabra de Dios? ¿Quiero la palabra de Dios? ¿Es ella pan para mí? ¿Es eso comida para mí? ¿Es esto bebida para mí? ¿Amo yo a los hermanos? ¿Y amo al Señor Jesucristo? Estas son las cosas que cuentan, amigo oyente, y la palabra de Dios nos ordena particularmente acerca de esto. Creemos que es algo de suma importancia. Usted recuerda que el apóstol Pablo habla muy claramente, después de haber presentado la justificación por la fe, en palabras que no dejan lugar a dudas. Él dijo allá en su Epístola a los Gálatas, capítulo seis, versículo quince Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Uno no se puede jactar siquiera de la gracia de Dios usted puede decir: "ah, yo no creo en la membresía de la iglesia, yo no creo en el bautismo, yo no creo en esas cosas." bueno, estas cosas no valen nada si usted dice que no cree en ellas. el asunto es: ha nacido de nuevo usted o es usted alguien que confía hoy en estas cosas? la pregunta de importancia es: es usted de una nueva creación en cristo jesús? Y usted recuerda que el apóstol Pablo cuando se dirigía a los Corintios, y algunos de ellos tenían razón de creer que quizá no eran hijos de Dios, Él les dice en su segunda epístola a los Corintios capítulo 13 versículo 5, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? ¿Sabe usted realmente si es un hijo de Dios? Es muy importante que un Hijo de Dios conozca estas cosas. Veamos otro versículo, esta vez en la primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, donde dice, Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amigo oyente, ¿cómo está comportándose usted con la vida cristiana? ¿Es usted en realidad un Hijo de Dios? ¿Hay alguna evidencia en su vida de que usted es un Hijo de Dios? No estamos hablando aquí de si usted ha cometido algún pecado, sino de lo que usted hace después de haber cometido un pecado. ¿Continúa haciéndolo? ¿Continúa usted con su pecado? Bueno, el hijo pródigo se metió en una pocilga, pero no continuó allí. Esa no era su dirección de residencia permanente. Si usted le hubiera escrito alguna carta unas tres semanas o quizá meses después que estuvo allí, no le hubiera llegado a sus manos, a no ser que hubiera sido enviada a su nueva dirección, porque él ya no vivía allí permanentemente. Él iba a su propia casa. Él es un hijo de Dios. Después de haber pecado, se presenta ante Dios con lágrimas en sus mejillas, clamando a Él. Y si no hace eso, entonces no es un hijo de Dios. El Hijo de Dios aborrece el pecado. Esta vida que nosotros tenemos hoy es algo que no es exacto. Tememos que haya muchos miembros de iglesias que han tomado la posición de que ellos son hijos de Dios porque están más activos que el Comején en la iglesia y quizá con el mismo resultado. Pero para ilustrar esto, permítanos presentarle una pequeña historia, amigo oyente. La hemos oído en diferentes maneras, así que no sabemos cuál de ellas es la original, pero queremos compartir lo siguiente. Hace algunos años en Londres, en uno de los barrios bajos vivía una mujer de Lampa, una prostituta. Tenía un hijo y ella había enfermado terriblemente. Y esta mujer enferma tenía mucho temor porque sabía que estaba muriendo. De modo que envió a su hijo a buscar a un ministro para que, según ella, le hiciera entrar al cielo. Así es que le dijo a su hijito, Ve y consígueme un ministro que me pueda hacer entrar al cielo. Y este jovencito salió de su casa buscando una iglesia. No pasó mucho tiempo cuando encontró una iglesia bastante grande, por cierto. Él fue a la rectoría, a la oficina, y el ministro salió cuando le hizo sonar el timbre. El ministro miró al pequeñuero y le dijo ¿Qué es lo que deseas? Y este muchachito respondió Mi vieja se está muriendo. Ella quiere que usted vaya y la haga entrar. Bueno, el ministro pensó que ella quería entrar a un hospital. Quizá estaba borracha en algún lugar, de modo que le dice al muchachito Ve a buscar un policía. Está lloviendo ahora y no quiero salir a mojarme. Consiga un policía para que ella pueda entrar a un hospital. Pero el pequeño respondió, Ella está en casa, no está borracha. Está en su propia cama y está muriendo. Ella quiere que alguien la haga entrar y quiere que yo le consiga un ministro. ¿Quiere venir usted? El ministro se sintió un poco aturdido por un momento porque era una persona liberal y sabía que debería ir. Él no podía negarse a cumplir una solicitud como esta. Así es que tomó su saco, un paraguas, y salió con el muchachito, y caminaron y caminaron mucho. Y luego llegaron a esta sección de los barrios bajos de Londres, y finalmente, luego de subir unas escaleras que crujían a cada paso, llegaron a la habitación de esta mujer enferma. Durante todo el camino, este ministro pensaba, ¿qué le diré a esta mujer? No le puedo decir lo que he predicado siempre a mi propia gente. Yo siempre les digo a ellos que son gente bien refinada y gente educada. ¿Y qué le puedo decir a esta mujer? No puedo decirle que se reforme. Ya tendría que haberse reformado. Pero ahora ya es demasiado tarde. ¿Qué le puedo decir? Y el ministro recordó que cuando era muchachito su madre siempre citaba ese versículo tan famoso de Juan 3, versículo 16. Así es que, cuando llegó al lado de esta mujer enferma, este ministro sacó su Biblia y buscó este versículo en Juan capítulo tres versículo dieciséis, un versículo que en realidad no era muy conocido para él. Y él comenzó a leer porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa mujer que quería entrar dijo: ¿Quiere usted decir que la clase de persona que yo soy solo tiene que confiar en Jesús? El ministro contestó, bueno, eso es lo que dice aquí. Dice aquí que Dios entregó a su Hijo y que lo entregó para morir en una cruz. También dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso lo puedo ver aquí. Y eso es lo que usted debe hacer. Y esta mujer antes de morir, allí en su lecho de muerte, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y este predicador que se encontraba allí contaba esta historia más tarde y decía, Esa noche no solo logré que ella entrara, sino que yo también entré. Amigo oyente, ¿está usted seguro que ha entrado? ¿Está usted seguro que ha confiado en él y que él es su salvador personal? Sabemos que habrá algunas personas que van a escribirnos y decirnos, Usted no tiene ningún derecho de hacer esa clase de pregunta, porque nosotros hemos sido miembros de la Iglesia ya por treinta años. Bueno, amigo oyente, creemos que usted debe examinarse a sí mismo y ver si está o no está en la fe. Creemos que es algo maravilloso el poder hacer un inventario y ver dónde se encuentra uno. A veces uno no se da cuenta de la posición o de la situación en la que se encuentra hasta cuando uno se detiene y la analiza. Puede que uno tenga dudas sin saber que las tiene. Puede pensar que está en una situación financiera cómoda cuando en realidad se encuentra en deuda. Así es que, es bueno de vez en cuando examinar nuestra condición. Amigo oyente, hay muchos creyentes que necesitan examinarse a sí mismos. ¿Se encuentra usted en realidad en la fe? ¿Confía usted realmente en Cristo? Quizá alguien diga, usted me está robando la seguridad de mi salvación. Amigo oyente, nosotros creemos en la seguridad del creyente, pero también creemos en la inseguridad de aquellos que creen ser creyentes creemos que es necesario examinarnos a nosotros mismos y ver qué clase de creyentes somos en realidad. Bueno, continuemos viendo lo que dice aquí el apóstol Juan en su primera epístola. El versículo 20 de este capítulo 2, que estamos estudiando, dice, Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí cuando habla de unción? Cuando habla de haber sido ungido, nosotros hemos sido ungidos y eso es por medio del Espíritu Santo. Ya vamos a ver más adelante en este capítulo que existe esa función. El versículo 27 dice al comienzo, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Esto se refiere a la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, cada creyente verdadero, y el Espíritu Santo puede revelarles todas las cosas. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, capítulo dos, versículo nueve, dice Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así es que nosotros tenemos a alguien morando dentro de nosotros que puede revelarnos estas cosas que están en la Palabra de Dios. Por tanto, tenemos la unción para que todos puedan tener la seguridad de su salvación. Y si usted quiere tratar las cosas con Dios de manera directa y honesta, usted puede pedirle que Él le ilumine, que le guíe. Usted le puede pedir esa seguridad que necesita. Leamos una vez más el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Estas son las cosas que usted debería conocer como hijo de Dios. Estas son potenciales. Ahora esto no quiere decir que usted va a recibir de repente un doctorado en las cosas espirituales, sino que por el Espíritu Santo usted ha aceptado la palabra de Dios y a través de las experiencias enviadas por Dios usted tiene la posibilidad, tiene el potencial de crecer en estas cosas. Muchos de los hijos de Dios crecen en gracia y en el conocimiento de Cristo. Uno se sorprende al ver algunas personas que han crecido de manera realmente sorprendente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que cuando él era estudiante en el seminario, en su primer año de estudios, allá en la última parte de la década de los años 1920, se le pidió que fuera a una iglesia bautista pequeña en una sección del estado de Texas en los Estados Unidos. Él dice que él fue y predicó cuatro veces ese domingo y que nunca se olvidaría de esa experiencia. Él dice, ellos me dieron treinta centavos. Yo llevé a uno de mis amigos, un compañero de estudios, y cuando ya regresábamos él me dijo, ¿por qué estás tan callado? Yo le respondí, ¿sabes? La ofrenda que recibí fue de treinta centavos. Él me dijo, Bueno, ese fue un verdadero evento para ti. Esta probablemente será la única vez que te paguen exactamente lo que vales, treinta centavos. Yo le dije, Pero es que eso tenía que ser distribuido entre los cuatro mensajes que prediqué. Pero por lo menos me dieron almuerzo ese día en una de las casas. Había allí una anciana a quien todos llamaban abuela. Había unas veinte personas allí y yo no creo que ella era la abuela de todos ellos. El caso es que ella no sabía leer ni escribir. Ella me dijo que había venido a esa región en uno de esos carromatos con toldo en que viajaban los colonizadores americanos cuando ella era bien joven. Y contaba que ella cargaba de munición el rifle del esposo cuando él peleaba contra los indios de esa zona. Ella había sido una verdadera colonizadora, pero nunca aprendió a leer ni a escribir. Pues bien, continuó el doctor Magui, me pidieron que le leyera algo a esta abuela, ya que ella no podía ir a la iglesia. Así es que yo, siendo un estudiante del primer año de seminario, pensé que le daría el beneficio de mi vasto conocimiento de la escritura, que a propósito no era tan vasto, pensé en tomar algo fácil y familiar. Así es que abrí mi Biblia en Juan, capítulo 14, y comencé a leerlo. Y a medida que iba leyendo, yo quería explicárselo a la abuela. Después de todo, ella no sabía leer ni escribir, y yo pensé que yo podía ayudarle. Yo hice uno o dos comentarios, y ella estaba allí sentada, y me pareció que estaba un poco aburrida. Pero después de unos pocos minutos, ella dijo, Joven, ¿ha notado usted alguna vez? Esto y esto? Francamente, ella hizo un comentario para resaltar algo del pasaje que yo ni siquiera había oído antes. En efecto, no había ningún profesor en el seminario que hubiera mencionado eso en cuanto a ese pasaje de la escritura. Y antes de terminar ese capítulo, ella estaba hablándome y yo estaba escuchando. Y este amigo mío, que había venido conmigo, estaba sentado allá en una esquina de la habitación y yo sabía que él me iba a decir algo en cuanto a eso más tarde. Así es que, cuando íbamos de regreso esa noche, él hizo otro comentario. Él dijo, Oye, ¿de veras que fuiste de ayuda para la abuela hoy? Yo le respondí, ¿Dónde crees tú que esa anciana aprendió tanto sobre Juan XIV? Su respuesta fue, ¿no se te ocurre que tal vez el Espíritu Santo fue su maestro? Tal vez tú y yo hemos estado escuchando al maestro equivocado. Hasta aquí el relato del doctor Magui. Amigo oyente, necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Permítanos decirle que eso es lo que este versículo significa aquí. Tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice. Ese potencial es asunto suyo, si va a aprender o no. Luego Juan dice en el versículo 21 de este capítulo 2 de su primera epístola, No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ellos tenían el Evangelio, tenían la verdad, porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Lo que está diciendo aquí es que ellos tenían la verdad, pero ahora se estaban presentando algunas mentiras, estaba entrando el gnosticismo, y había muchos anticristos que aparecerían. Ahora, ¿quién es un anticristo? Hemos dicho algunas cuantas palabras en cuanto a esto en programas anteriores. Tenemos un poco más ahora. Leamos el versículo 22 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. El mentiroso es quien niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. No habrá solo un anticristo, sino que habrá muchos y ya ha habido algunos. Este es anticristo el que niega al padre y al hijo dice aquí Juan esa es una sentencia o una señal o marca segura del anticristo y hay muchos de ellos estamos en el capítulo dos vamos a comenzar con el versículo 23 y aquí Juan nos dice que él ya ha identificado el anticristo para nosotros Ahora anticristo es alguien que niega al padre y al hijo. Y en el versículo 23, Él nos presenta claramente que uno no puede negar al uno sin negar al otro. Amigo oyente, la deidad de Cristo es algo esencial para su salvación, porque si Él no es Dios, hecho hombre, que murió en la cruz hace más de dos mil años, tampoco puede ser su Salvador. Él ni siquiera podría ser su propio Salvador, porque ninguno de nosotros, los seres humanos, podemos morir el uno por el otro. Sino que fue necesario que Dios se hiciera hombre para que usted y yo pudiéramos tener redención, por tanto, Juan dice aquí en el versículo veintitrés de este capítulo dos que estamos estudiando todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre, el que confiesa al hijo tiene también al padre. Usted puede apreciar entonces amigo oyente, que cuando usted dice que cree en Dios y niega la deidad de Cristo en realidad no está creyendo en Dios. Por lo menos no cree en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados, y Él es Dios. Y ya que es Dios, Él solo fue quien pudo realizar un sacrificio satisfactorio ante Dios por nuestros pecados. Si Él hubiera sido otra cosa, Él mismo hubiera sido un pecador. Por eso es que dice aquí en el versículo 23, leamos otra vez, Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es necesario que enfaticemos eso, debido a la gran importancia que tiene. Ahora, siguiendo más adelante en este capítulo, vemos que el versículo veinticuatro comienza diciendo Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. O sea que el principio que menciona Juan se refiere a la encarnación de Cristo. Y Juan les dice aquí, Lo que habéis oído desde el principio, aquello que habéis oído en cuanto a su encarnación, eso se encuentra en el Evangelio según San Juan. Lo que habéis oído, pues, en cuanto a su vida, lo que habéis oído en cuanto a su muerte, lo que habéis oído en cuanto a su resurrección, todo eso permanezca en vosotros. Y el versículo veinticuatro continúa diciendo, Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es esencial, por tanto, el tener una fe viva que descanse en aquel que vino a esta tierra hace más de dos mil años. Y Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. ¿Cuán tremendo es esto, amigo oyente? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que nosotros podemos saber en cuanto a Dios porque Dios se ha hecho hombre. Y esa es la única manera en que usted y yo podemos saber en cuanto a Dios. Nosotros sabemos en cuanto a Dios, podemos conocerle a Él. Y lo importante de toda esta sección aquí es la comunión con el Padre y con el Hijo. El énfasis aquí no está en tener una vida en Cristo por medio de la fe en Él, sino que es ahora el tener comunión y disfrutar de esa comunión con Él. Sigamos adelante. El versículo 25 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Este versículo es muy importante porque se une al versículo siguiente, el versículo 26, que dice, Os he escrito esto sobre los que os engañan. Es decir, había aquellos que ahora comenzaban a negar al Padre y al Hijo, comenzaban a negar que el Señor Jesucristo era quien decía ser. Estos eran engañadores. Algunos de ellos eran profesores. Juan dice, aquello a lo cual es necesario asirse, aquello de lo cual es necesario agarrarse es esto, que Dios prometió a cada uno de nosotros vida eterna si depositamos nuestra confianza en Cristo. Y él dice, no es necesario añadir nada a eso, no es necesario aprender aquello que los gnósticos nos están enseñando, ellos pretenden tener un conocimiento superior. Ellos sí conocían un poquito más quizá que algunas otras personas. Y tememos, amigo oyente, que en el día de hoy existe un gran peligro en esto. Hay muchas personas que están asistiendo a clases bíblicas y existe entonces el peligro de llegar a creer que uno es un super santo, superior a los demás. En cierta ocasión, una señora conversaba con su pastor. Era una creyente muy buena, por cierto, y hablaba en cuanto a esto de asistir a las clases bíblicas. Y en realidad no fue muy halagador lo que dijo. Ella estaba asistiendo a algunas clases bíblicas que por cierto son muy buenas. Esperamos, amigo oyente, que no nos malentienda ya que no las estamos criticando. Pero esta dama estaba adoptando una actitud de superioridad en cuanto a su esposo, como si ella supiera más de lo que él sabía y que ella era en realidad la que podía enseñarle a él. Y la verdad era que no era así. Lo que ocurría es que su esposo no podía asistir a tantas de esas clases de enseñanza bíblica de la misma manera en que ella lo podía hacer. Pero la actitud que ella había adoptado tenía cierto efecto en la vida del esposo. Así es que existe ese peligro, amigo Oyente, el peligro del gnosticismo en el presente, de profesar el tener un conocimiento superior y quizá una experiencia superior, y entonces uno llega a ser un santo superior, uno de esos supersantos, que no hay nadie como usted en su clase. Esa es una posición muy peligrosa, porque cuando uno llega a tener un conocimiento de Cristo y comienza a crecer en la gracia y el conocimiento de Él, uno tiene la misma experiencia que tuvo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y creemos que si un hombre es honrado consigo mismo cuando estudia la palabra de Dios, y vamos a tener que hacer aquí una confesión personal a usted, y esperamos que no la divulgue, solamente lo decimos aquí por radio y esperamos que lo mantenga en familia. Pero una de las cosas que nos molesta un poco en nuestro estudio de la palabra de Dios es que no nos revela cuánto sabemos, sino que nos revela cuánto no sabemos y lo deplorablemente ignorantes que somos. Y cuando damos una mirada retrospectiva a nuestro ministerio y vemos las cosas que estamos estudiando ahora en la Biblia, nos damos cuenta que no sabíamos tanto como pensábamos que sabíamos. Hablando honestamente, amigo oyente, hemos encontrado muchas cosas que pensábamos que ya conocíamos antes, pero hemos descubierto que no las conocíamos para nada. Hay un campo vasto de conocimiento en el día de hoy para el Hijo de Dios y nos corresponde a nosotros este asunto de llegar a conocer a Cristo a través de su palabra. Tenemos que hacer de esto algo serio y darle una importancia primordial en nuestras vidas. Eso es de suma importancia y es lo que en realidad nos está diciendo Juan en este capítulo. Él dice, yo no quiero que ustedes lleguen a ser unos santos superiores. Yo quiero que ustedes se apoyen, descansen en estas cosas. Ahora Él está entrando en un área donde va a decirles de manera muy directa que si conocen a Cristo como Salvador, deben mantenerse asidos de eso. Pero ahora ustedes van a tener comunión con Él y con el Padre, y van a tener esa comunión con los demás creyentes. El versículo veintisiete dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lo importante de notar aquí es que Juan no está diciendo que nosotros no necesitamos a los maestros. Nosotros necesitamos a los maestros. De lo contrario, el apóstol Pablo, por cierto que estaría equivocado en lo que dice en su epístola a los Efesios, cuando él declara que Dios le ha dado a la Iglesia ciertos hombres que tienen dones. Algunos para enseñar, otros para ser evangelistas, otros para ser pastores que puedan ministrar a la gente. Él ha dado esto a la Iglesia para edificar al cuerpo de los creyentes. Y creemos que eso es importante. Nosotros todos necesitamos escuchar lo que los buenos maestros tienen que decir. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, compartió en una ocasión que hubo hombres de Dios que se cruzaron en su camino y que algunos de ellos fueron los responsables de su decisión de entrar a servir en el ministerio de la palabra de Dios. Él dijo que en el estudio de grabación donde él preparaba sus programas tenía una fotografía donde aparecen cuatro hombres que fueron de mucha influencia en su vida. Contó que uno de ellos se llamaba Joe Ball, que vivía en la ciudad de Nashville, Tennessee, que era un laico, y que cuando nadie parecía estar interesado en un jovencito que quería estudiar para prepararse para el ministerio, este hombre se interesó y fue él quien le ayudó a conseguir un trabajo para poder ir a la universidad, quien le consiguió un crédito para entrar al colegio y al seminario, y quien siguió su ministerio y fue parte de la congregación que él pastoreó por tres años. Un hombre maravilloso por el cual el doctor Magui agradecía a Dios. A su lado estaba el doctor J. S. Arlen, quien fue uno de aquellos grandes predicadores que uno tiene oportunidad de escuchar. Junto a él estaba el doctor Lewis Sperry Chafer, fundador y primer presidente del Seminario Teológico de Dallas. Cuando el doctor McGee lo escuchó predicar, se entusiasmó para dedicarse al ministerio y pensó que eso era lo que él quería hacer. Y al final se encontraba en la fotografía una de las personas más inteligentes que el doctor McGee hubiera conocido. El doctor Albert Dudley. Él fue un hombre que tuvo mucha influencia para que el doctor Magui entrara al ministerio y se dedicara a ser un predicador expositivo y no a levantarse y predicar un pequeño sermón nada más. Él dijo que le daba gracias a Dios por cada uno de estos hombres. Así es que el apóstol Juan no está diciendo aquí que estos no son algo esencial. Él está diciendo aquí que esto es algo importante para los hijos de Dios. Leamos seguidamente el versículo 27 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él. Antes habíamos visto esto cuando estábamos hablando de la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo. Ese es uno de sus ministerios. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él puede guiarnos a toda verdad. El Señor Jesucristo, el gran Maestro, dijo en Juan 14:26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan dieciséis se dijo, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a todo lo que usted pueda contener y a todo lo que yo pueda contener. Bien, debería llegar el día cuando usted y yo podamos ponernos firmes en nuestros pies en cuanto a la palabra de Dios se refiere y dar una razón, como dice el apóstol Pedro, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros debemos ser capaces de hacer eso. Existe un gran peligro en cuanto a esto y queremos decirlo muy cuidadosamente. Sabemos que hay personas que han estado estudiando treinta años de clases bíblicas, estudiando la Biblia, pero nunca llegan a ningún lugar. Ellas son las que hacen que los maestros bíblicos tengan mala reputación. Uno los puede ver en las conferencias bíblicas, uno los puede ver por muchos años y hoy se encuentran en el mismo lugar que estuvieron hace unos años atrás. Es como lo que dijo Pablo a Timoteo: mujercillas cargadas de pecado. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Parece que no arriban nunca. Siempre tienen su Biblia y siempre están escribiendo notas, pero nunca aprenden nada. En cierta ocasión, una dama se acercó al predicador en una conferencia y le hizo la misma pregunta que le había hecho veinticinco años antes en otra conferencia. Ella tenía un cuaderno de apuntes y estaba apuntando todo allí, siempre aprendiendo, pero no arribaba nunca. Es decir, que uno debe llegar a un punto donde el Espíritu de Dios sea nuestro maestro. ¿Cuántas veces al estudiar la palabra de Dios usted le pide al Espíritu de Dios que le enseñe y le guíe? Y si usted no comprende la primera vez, arrodíllese y dígale al Señor, no entiendo esto. Dígale, no puedo comprender lo que dice. Tú puedes aclararlo. Yo quiero que esto sea algo real y verdadero para mí. Esto es importante y es lo que Juan está diciendo aquí en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora hay ciertas cosas que el Espíritu de Dios puede hacer real ante usted. Leamos la segunda parte de este versículo veintisiete del capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo podía decir porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero nunca es posible engañar a los escogidos. El anticristo no engañará a los escogidos que han quedado en la tierra en ese entonces. Hoy el anticristo no puede engañarle. El Espíritu de Dios puede ser su Maestro y esto es de gran consuelo. Nosotros debemos probar a cada Maestro que escuchamos. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a comprender si lo que estamos diciendo aquí es la verdad de Dios. Pasemos ahora al versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esto es en cuanto a la comunión. Debemos repetir esto. El permanecer en Él es el vivir en comunión con el Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir permaneced en Él. Quiere decir tener comunión con Él. Juan dice, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Hay muchas personas que están hablando en cuanto a la venida de Cristo y se emocionan en cuanto a esto, pero por cierto que puede ser una situación embarazosa para ellos. Si ellos no tienen ninguna confianza en Él, van a pasar vergüenza ante Él cuando venga. ¿Por qué? Bueno, a causa de sus vidas. El Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ellos van a estar buscando su recompensa, y algunos descubrirán que no tienen ninguna. Como dice el apóstol Pablo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Algunos van a ser salvos como por fuego, sus obras serán consumidas por el fuego porque sólo han sido heno y hojarasca. Es importante tener una vida que encomiende el Evangelio. Y lo que Juan dice aquí es lo mismo que había dicho Pedro: que una falsa doctrina y una falsa vida van juntas, y que una doctrina verdadera y una vida verdadera van juntas. De vez en cuando uno escucha en cuanto a algunos de los líderes de algún culto, y se entera que esta persona tiene problemas porque es culpable de adulterio, porque es culpable de apoderarse del dinero que no le pertenece o de hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina lleva a una falsa forma de vivir, mientras que la doctrina verdadera lleva a una forma de vivir verdadera. No hay nada que pueda afectar su vida tanto como el conocimiento de que usted puede estar en la presencia de Cristo y rendir cuenta de lo que ha hecho. Cada creyente se presentará ante el Tribunal de Cristo, y Pablo dice, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Debemos recalcar que el asunto de la salvación ya está arreglado, porque nosotros todavía estamos en su presencia como sus hijos. Y no es asunto de si estamos salvos o perdidos, sino que es asunto de si vamos a recibir o no una recompensa, si vamos a recibir o no reconocimiento. Habrá algunos que no van a recibir ni recompensa ni reconocimiento. Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El rapto de la iglesia no va a ser un evento muy emocionante para muchos creyentes a causa de la clase de vida que han vivido aquí. El versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y esa es la prueba final. Esta es la prueba que se hace para saber si algo es genuino o no. Y el resultado es exacto cada vez que se aplique. La palabra de Dios es la prueba verdadera. En efecto, lo que Juan está diciendo es que los hijos de Dios se parecen al padre, ellos salen como su padre, si no salen como su padre es porque no son hijos del padre. es así de sencillo. Quisiéramos dar una mirada retrospectiva al capítulo dos, el cual acabamos de concluir, ya que este es uno de los grandes capítulos de la Biblia. cierto estudiante de seminario preguntó en cierta ocasión cuáles eran según nuestra opinión los diez capítulos más grandes de la Biblia. Bueno, la verdad es que no se puede contestar mencionando específicamente diez capítulos, porque habrá algunos que se quedan por fuera, si uno solo escoge diez. Sería prácticamente imposible elegir los diez capítulos mejores, porque cuando uno lee a través de la Biblia, parecería que cada capítulo llega a ser el mejor capítulo. Y en esto debemos incluir al capítulo dos de la primera epístola del apóstol Juan, porque este es uno de los grandes capítulos de la Biblia pero hay tantos otros que uno en realidad no los puede limitar solamente a diez. Ahora lo importante de ver en este capítulo es que Dios es amor. Él nos presentó al mismo comienzo con claridad que nosotros podemos saber que somos hijos de Dios, que nosotros podemos tener comunión con Él, a pesar del hecho de que somos débiles, frágiles, vacilantes, de que somos niños que podemos tropezar y caer. Aún así, podemos tener comunión con Él, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de todo pecado. Tenemos un abogado para con el Padre y Él está de nuestro lado. Luego dijimos al principio del capítulo 2, en el versículo 3, que Dios es amor. Y este es el corazón mismo de esta epístola. Y se menciona unas treinta y tres veces y es muy importante que notemos eso. Ahora podríamos dividirlo de la siguiente manera. ¿Cómo los hijitos pueden tener comunión los unos con los otros? Y eso es algo muy importante. Y es andando en amor. Es decir, los hijitos pueden tener comunión los unos con los otros y ciertamente pueden reconocer que son llamados a vivir una vida diferente. Ellos han recibido ahora una nueva naturaleza. Pueden vivir ahora para Dios. Y esta es la prueba, la obediencia. Esa es la prueba de la vida, si la tenemos o no la tenemos, si nosotros guardamos sus mandamientos. Y Juan nos presentó eso claramente, y no solo sus mandamientos, sino también su palabra. Y guardar su palabra quiere decir que uno está dispuesto a ir mucho más allá de lo que él ha mandado. La obediencia, por tanto, es la prueba de la vida. Existe una diferencia que se nos presenta aquí entre la ley y la gracia. La ley dice que si el hombre hace algo, entonces vivirá. Pero la gracia es lo opuesto a esto. Dice que si el hombre cree, entonces vivirá. Es decir, es un acercamiento diferente hacia la misma meta. Y el único problema es que la ley nunca dio resultado para el hombre porque su vieja naturaleza hace imposible que éste pueda complacer a Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La verdadera prueba es esta. ¿Me deleito yo en la voluntad de Dios? ¿Amo sus mandamientos? Si usted es un hijo de Dios, entonces tiene una nueva naturaleza. Ahora usted quiere complacerlo a Él. Alguien lo expresó de la siguiente manera. Mis viejos amigos, que les vaya bien. No puedo ir con ustedes al infierno. Yo quiero morar ahora con Cristo Jesús. Saldré con Él y hablaré de Él. Quizás sea un poema bastante pobre, pero por cierto que expresa las cosas tal cual son. Uno no puede hablar en cuanto a tener comunión con Dios y los demás creyentes y estar viviendo en el pecado. El escritor del libro de Proverbios lo expresa claramente en el capítulo veintiocho, versículo trece, cuando dice El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aunque sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia, por cierto, de todo pecado. Usted y yo no podemos andar y vivir en el pecado y tener al mismo tiempo comunión con Dios y con los demás creyentes. Si usted y yo tenemos una vida que encomiende el Evangelio, esa es otra seguridad que se nos ha dado. Nosotros opinamos que uno no puede tener una verdadera seguridad, es decir, en lo profundo del corazón, a no ser que uno sea obediente a Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 14 y versículo 15, dice Jesús, Si me amáis, Guardad mis mandamientos. Estamos seguros que podemos saber sin lugar a dudas que uno es un hijo de Dios. Y eso no es algo audaz ni jactancioso. No es ser arrogante. No es tener demasiada confianza. Tampoco es engañarse a sí mismo. No es jactarse vanamente. En efecto, es verdadera humildad. Ahora, el saber que uno es salvo y la seguridad eterna del creyente no son la misma cosa. No son cosas sinónimas. Aun cuando están relacionadas entre sí. El Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y si usted es parte de sus ovejas, entonces escuchará su voz. Usted no estará jactándose cuando dice que usted sabe que ha sido salvo. Lo que usted está diciendo es, yo tengo un pastor maravilloso. Usted no está diciendo que usted es maravilloso, sino que está diciendo que su pastor es maravilloso. Él dice, mis ovejas no perecerán jamás. ¿Qué verdad más maravillosa es esa? Al avanzar en esta sección en particular del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, queremos indicar que tenemos muchas ansias de dedicar algo de tiempo a la última parte de este capítulo. En el versículo 21, Juan declara, No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Él no les está escribiendo a esta gente algo nuevo. Eso es lo que les está diciendo en este versículo que Él no les está presentando algo nuevo. Ellos conocían el Evangelio. Lo que Juan está haciendo es escribiéndoles, creemos nosotros, con un doble propósito. Uno es para animarles y el otro para prevenirles, porque había falsas enseñanzas en aquel día. Y el versículo 22 nos presenta eso muy claramente. Él dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El lenguaje que Juan utiliza aquí es un lenguaje bastante fuerte, y lo mencionamos en programas anteriores, y eso se presenta en el original. ¿Quién es el mentiroso? Es decir, que todas las mentiras se resumen en aquel que es el príncipe de las mentiras, y ese es el diablo. Pero llegará un hombre, un hombre de Satanás, y él es el mentiroso. ¿Cómo puede uno identificarlo? Bueno, leamos otra vez el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo el que niega al Padre y al Hijo. La marca del Anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo. Esa es la señal. Y queremos decir algo que no acostumbramos a decir en nuestro programa, pero hace muchos años, el doctor William E. Hawken, quien fue profesor de filosofía en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y quien escribió el libro Las religiones vivientes y la fe del mundo, fue presidente de un comité de laicos que muchos llamaron un comité de traición. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Él dijo lo siguiente, Dios está en su mundo, pero Buda, Jesús y Mahoma están en sus cuartitos privados. Nosotros podemos agradecerles, pero nunca regresar a ellos. Usted puede apreciar que esa es una negación directa de la deidad de Cristo, y que cuando este profesor niega al Hijo, niega también al Padre. Porque el versículo 23 nos dice, Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Uno no puede negar a Jesucristo y luego aceptar a Dios y decir, Sí, yo creo en Dios. Amigo oyente, usted no puede hacer eso. La palabra de Dios no permite que uno pueda hacer eso. Y esa es la razón por la cual nosotros no hacemos muchas declaraciones en cuanto a hombres del pasado. En cierta gran iglesia se publicó la siguiente noticia. Quien quiera que usted sea y está adorando aquí, cualquiera que sea su fe en la cual usted ha nacido, cualquiera que sea el credo que usted profesa, si usted entra a este santuario para buscar a Dios en el cual usted cree o rededicar su vida al Dios que usted cree, es usted bienvenido. Y luego continúa diciendo muchas cosas en cuanto a la paz y a la paternidad de Dios. Esto es suficiente como para causarle náuseas a uno, así que no queremos saber más. Quizá parezca algo muy florido y dulce, que apela al hombre natural. Pero esto es lo que quiere señalar Juan. Juan dice que tenemos que tener cuidado con esto. Él dice que este es el anticristo, que es un mentiroso. Y aquel que niega al Señor Jesucristo es un anticristo que niega al Padre y al Hijo. Cuando usted niega a uno, está negando al otro, y él lo presenta aquí muy claramente. Vamos a hablar más adelante en cuanto al anticristo, porque hay dos referencias más en cuanto a él en este libro de Juan. Debemos decir que Juan es el único que usa este término anticristo. Y Juan en el versículo veinticuatro nos dice lo siguiente, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Eso fue lo que cambió la vida de un hombre que escuchó hablar de esto en nuestro programa radial hace muchos años. Y en ese mismo momento él aceptó a Cristo como su Salvador personal. Dios le colocó en una posición de liderazgo en un centro de ayuda a los soldados, uno de los mejores del mundo. Y este hombre fue literalmente el responsable de guiar a miles de marineros y soldados a los pies del Señor Jesucristo a través de los años. Le damos gracias a Dios por esto, porque esa es la verdadera prueba. Juan dice, el permanecer en Él es evidencia de que usted es hijo de Dios. Ahora el versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. De paso digamos que la única vida que Dios nos ofrece es vida eterna. Si usted la perdiera mañana o el año próximo, entonces no es una vida eterna lo que usted tiene. Quizá haya sido cualquier otra clase de vida, pero no es algo eterno, porque cualquier cosa que termina no es eterna. Seguidamente el apóstol Juan en el versículo 26 nos hace una advertencia. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Esto se refiere a aquellos que lo llevan a uno por el camino equivocado que le conduce a apartarse de la verdad. En algunos casos se utiliza la palabra seducen en lugar de engañan. Y pensamos que es una palabra muy buena. Y esto se aplica en otras formas en el terreno físico y es exactamente lo mismo en el reino espiritual. Es decir, que uno lleva a una persona a cometer adulterio espiritual al apartarla de la verdad. Ahora en el versículo 27 Juan nos dice por qué debemos permanecer en la verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Hemos estudiado que la palabra unción proviene de la palabra griega carisma. Hay veces que nos referimos a cierto orador como una persona que tiene carisma, y si alguna persona no tiene eso, no puede avanzar mucho en el presente, y tenemos que admitirlo. Pero lo que la palabra misma quiere decir literalmente, y esto lo sacamos de un diccionario clásico, y debemos decir que nos sorprendió mucho lo que encontramos, quiere decir untar, de la misma manera en que uno, por ejemplo, unta la mantequilla en el pan, o también, cuando los jóvenes se ponen algo en el cabello, podríamos decir que se están ungiendo a sí mismos, ya que uno se unta el cabello con algo para que quede bien peinado. Bien, esa es la palabra carisma, lo que quiere decir literalmente. Hemos estudiado y observado lo que tienen que decir otros estudiantes de la Biblia en griego, y ellos han arribado al mismo significado, el significado clásico antiguo que indica el untar. Esto es lo que quiere decir aquí. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir para nosotros como creyentes? Bueno, Israel en el Antiguo Testamento tenía sus sacerdotes que habían sido ungidos con aceite por Dios, y esa unción indicaba, en una manera espiritual, que ellos estaban empapados en forma especial por el Espíritu Santo para realizar ciertas funciones. Ahora eso es lo mismo que tenemos aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él. Es decir, que usted y yo hemos recibido una unción de Dios cuando fuimos salvos. Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace por nosotros es ungirnos. Usted ha sido ungido para entender la verdad divina, algo que usted no podía comprender antes. Ahora Juan nos explica cómo opera la unción en nosotros. Leamos el versículo veintisiete del capítulo dos de esta primera epístola del apóstol Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esto quiere decir que Él le ha dado a usted una unción por medio de la cual usted es capaz de comprender toda la verdad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y esa es la unción que el creyente recibe del Espíritu Santo. Esa es la unción por la cual tratamos de animar a nuestros oyentes a que tomen la palabra de Dios, la lean y la estudien. Cierta oyente nos escribe diciendo que ella escucha nuestros programas, los graba y luego los puede repetir una y otra vez. Ella lee los pasajes y de pronto sus ojos son abiertos y ella puede percibir al Señor Jesucristo de una manera nueva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ella ha recibido una unción. Nosotros creemos en esa clase de unción, pero no creemos en muchas de esas cosas tontas que existen en el presente, cosas que son solamente algo emocional, que no lo iluminan a uno ni ayudan a comprender la palabra de Dios y tampoco le ayudan a amarla, tampoco le enseñan a amar al Señor Jesucristo y no interesa el entusiasmo que uno pueda poner en la religión. Usted puede hacer eso y tener toda esa clase de emociones, pero no es bueno. Es iluminación lo que necesitamos. El apóstol Juan nos alerta ahora en el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí no tenemos algo imperativo, sino que es en realidad indicativo. Lo que el apóstol Juan está diciendo en este versículo y a través de todo este capítulo es presentando claramente que aunque nosotros podamos tener esa unción, no llegamos a saber cuándo viene el Señor Jesús. Esa es una de las cosas que él se ha reservado para sí mismo. Juan dice ahora en el versículo 28 para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Creemos que los creyentes deben vivir a la luz de la inminente venida de Cristo. Ahora si usted me dijera que él no va a venir sino hasta dentro de veinte años Quizá yo no viva hasta este entonces, pero si Él no viene hasta ese entonces, yo no tendría que preocuparme hoy. Puedo descuidarme un poco en mi forma de vivir. Pero si Él viniera hoy, exactamente en este mismo instante, Él me encontraría preparando este programa, y eso estaría bien. Espero que Él venga en un momento así, pero yo no sé cuándo es que Él va a venir. Y Él puede venir cuando yo esté pensando mal de algún vecino o de algún amigo, o esté disgustado con alguien. Y si el Señor viniera en ese momento, yo podría avergonzarme a su venida. Así es que usted y yo debemos vivir todo el tiempo a la luz de su inminente regreso. Siguiendo adelante, Juan nos dice aquí en el versículo 29, Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, que los hijos de Dios se parecen al Padre. Ellos hacen lo mismo que el Padre. Y si no hacen lo mismo que el Padre, entonces no son los hijos del Padre. Es así de sencillo. Ahora hemos hecho este repaso de este capítulo dos, porque creemos que es un gran capítulo. Y ahora vamos a entrar al capítulo tres, y al entrar a este capítulo tres, entramos a una nueva sección. Aquí tenemos el amor del Padre para sus hijos en los primeros tres versículos. Vamos a unir el último versículo del capítulo dos con los tres primeros versículos de este capítulo tres. Y a esto le damos el título de El amor del Padre para con sus hijos. Vamos a leer el versículo 29 entonces del capítulo 2, que dice, Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Una cosa es el testificar que conocemos a Cristo y estamos en Él, y otra cosa es el tener una vida que revele que Él es nuestra justicia. En otras palabras, es maravilloso conocer nuestra posición de que estamos en Cristo y que somos aceptos en el amado pero es algo completamente diferente el tener una vida aquí que esté de acuerdo con eso en nuestro propio nivel aquí lo que él está diciendo es que nosotros debemos reconocer a otros creyentes por sus vidas y no por sus labios la justicia es una característica familiar del padre y de sus hijos los hijos de dios tienen que actuar como su padre tienen que tener sus características pero notemos lo que él dice aquí en el versículo uno del capítulo tres Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo que Él está diciendo aquí es que nosotros no esperamos llegar a ser hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios, ya lo somos. Nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y esta es una declaración maravillosa la que nos presenta Juan en este pasaje de las Escrituras. Pensamos que esto es algo que nosotros deberíamos enfatizar mucho. Ahora, la clase de amor de la cual Él está hablando podríamos llamarle una clase extraña de amor. Es una clase de amor fuera de lo común, una clase de amor a la cual no estamos acostumbrados y este es el significado que Él le da. Dios nos ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, que ese es el amor de Dios por nosotros. Y Él nos demuestra eso. Dios ha demostrado su amor. Él entregó a su Hijo para morir por nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos a alguien que puede morir por nosotros? ¿Por cuántas personas estaría dispuesto a morir usted, amigo oyente? Bueno, Dios nos amó y Él probó ese amor. Él entregó a su Hijo para que muriera por usted y por mí. Ahora aquí tenemos el mayor motivo en todo el mundo y la fuerza motivadora más grande en el mundo, el amor de Dios. Es lo más sublime, es el más grande e impelente en la familia humana en el presente. Supongamos que un hombre se enamora de una mujer o una mujer se enamora de un hombre y los sacrificios que algunos de ellos tienen que hacer y cuando es un amor genuino, verdadero, es algo realmente hermoso, es algo noble, es maravilloso. Ahora el amor de Dios por nosotros es algo maravilloso, es algo glorioso. Y eso nos presenta el hecho de que esta es la sección que va a enfatizar que Dios es amor. Esto es algo realmente maravilloso y el verdadero Hijo de Dios va a tener que probar su nacimiento espiritual siendo obediente a la palabra de Dios. Aquí tenemos este maravilloso amor por nosotros que debería motivarnos. Eso tiene que ser algo que cause en nosotros el deseo de vivir para Dios. Ah, amigo oyente, ¿qué pasaje más fuera de lo común? ¿Qué clase de amor tan diferente nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Y lo somos. Así es como se ha traducido algunas veces de que somos los hijos de Dios. No es que esperamos serlo por allá algún día, sino que ya lo somos. Y esto nos lleva a aquello que mencionamos varias veces ya y lo mencionaremos otra vez más. Y esto es que nuestra salvación se encuentra en tres tiempos. He sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Bueno, yo he sido salvo. El Señor Jesucristo dijo, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Esto es algo que usted obtiene en el mismo instante en que confía en Cristo, y nunca será más salvo que lo que es en el momento en que confía en Él. Ha nacido de nuevo, ha nacido en la familia de Dios. Amigo oyente, Él se está dirigiendo aquí a sus hijitos. Estos son los hijos de Dios. Aquí se nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Él ha dado ese amor a sus hijos y ellos responden a ese amor obedeciéndole, viviendo una vida que le complace a Él. Así es que usted puede decir, he sido salvo. Ah, pero también estoy siendo salvo. El apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el apóstol Pedro dice, Antes bien. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Juan aquí nos está llevando por el mismo camino. Nos está diciendo que nosotros somos los hijos de Dios, que vamos a ser obedientes a Él. Vamos a crecer y vamos a desarrollarnos y vamos a continuar en la fe cristiana. Por tanto, podemos decir, estoy siendo salvo. Pero luego Él dice algo más. Y en el versículo dos de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora, en este instante, ahora mismo, somos hijos de Dios. No es mañana, sino ahora mismo. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Y lo realmente maravilloso es esto. Ahora somos hijos de Dios. Ahora quizá alguien nos diga, bueno, yo estoy un poco desanimado con usted. Yo creo que debería haber avanzado un poco más. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Me gustaría ser mucho mejor de lo que soy y conocer mucho más de la palabra de Dios. Me gustaría haberme aplicado más en mi vida. Lo noto especialmente cuando analiza mi vida. Estoy de acuerdo con usted en que yo debería estar más adelantado. Ah, amigo oyente, pero no se desanime conmigo. Y si usted no se desanima conmigo, entonces yo no voy a desanimarme con usted, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a ver al Cristo glorificado. No vamos a ser iguales a Él, sino que seremos semejantes a Él en nuestra propia forma. Y esto no quiere decir que todos vamos a ser como robots o como duplicados. No vamos a ser como computadoras que producimos siempre lo mismo. No es eso, amigo oyente. Quiere decir que usted va a estar con su propia personalidad, con su propia individualidad, y vamos a ser nosotros mismos. Él nunca llegará a destruir mi propia persona, ni tampoco la persona que es usted, sino que él le va a llevar a usted a un nivel completo, a una estatura completa donde usted será semejante a él. No va a ser algo idéntico, sino que será semejante a él. Eso va a ser algo maravilloso, amigo oyente. Creemos que va a ser algo maravilloso estar en el cielo. Vamos a poder amar a todos, y eso nos gusta muchísimo. Pero lo más maravilloso de todo en el cielo, amigo oyente, para mí, es que todos me amarán a mí. Y eso será algo realmente fantástico. Esperamos eso con mucho gusto. Y eso ocurrirá también con usted, amigo oyente. Y aquí en este versículo dos del capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan leemos Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amigo oyente, eso es algo que sirve de gran ánimo para nosotros en la vida cristiana. No creemos que exista nada como esto. Y esto lo señala Juan ahora en el versículo tres, cuando dice y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si usted cree que el Señor Jesucristo va a venir algún día, usted va a ser como Él es. Esto debe provocar que usted viva una vida pura aquí en esta tierra. Usted no va a hacer algo idéntico a Él algún día, sino que va a ser semejante a Él. Este es un incentivo verdadero para que vivamos de manera santa. No conocemos ninguna otra cosa que sirva de tanto incentivo para vivir santamente. En otras palabras, nosotros no somos maravillosos ahora, pero lo seremos algún día. Vamos a poder alcanzar ese objetivo. Una de las cosas más maravillosas que se dice en cuanto a la nueva Jerusalén es que será un lugar donde Él enjugará toda lágrima, y eso será algo fantástico. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero lo que más nos llama la atención en ese capítulo 21 de Apocalipsis es que dice, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso es lo que nos gusta. No sé qué piensa usted, amigo oyente, pero solo puedo hablar por mí mismo. Y soy muy honesto al decir lo siguiente, que nunca he llegado a ser el hombre que quería ser. Al analizar mi vida, me doy cuenta que nunca he podido alcanzar lo que quería. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta que nunca he predicado un sermón de la forma en que quería haberlo predicado, aun cuando la gente ha sido muy buena y ha dicho cosas agradables en cuanto a mí. Y eso lo aprecio mucho. Pero sé en mi propio corazón que no he hecho todo lo que podía. Y deseo haber hecho las cosas un poco mejor. Nunca he llegado a ser el esposo que he querido ser, por ejemplo. Uno puede analizar la vida, los años que han transcurrido en el matrimonio, y se da cuenta que no se ha comportado con la esposa de la manera en que debería haberlo hecho. Y lo mismo ocurre con los hijos. Al analizarse a uno mismo, uno se da cuenta que no ha sido el padre que hubiera querido ser uno se da cuenta que nunca ha logrado ese objetivo que tenía. Sin embargo, le damos gracias a Dios por la forma en que Él me ha guiado. Él ha sido muy bueno conmigo en mi vida, y me regocijo en que Él me permitió que tomara parte en este ministerio radial. Pero aun así, debo decir que no he obtenido mi objetivo. Y Él está diciendo en Apocalipsis, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Él me está diciendo esto a mí, y lo está diciendo para usted, amigo oyente vamos a poder comenzar todo de nuevo. Usted va a vivir en realidad una vida eterna y va a poder lograr su objetivo. ¿No le parece que va a ser algo maravilloso el crecer en la gracia y el conocimiento de Él, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad? ¿Qué prospecto que tenemos ante nosotros, amigo oyente? No podemos pensar en algo que sea más maravilloso que eso, y eso es lo que nos presenta aquí Juan. Ese es el amor del Padre por los hijos. ¿No le parece esto maravilloso, amigo oyente? Yo he sido salvado, estoy siendo salvado y voy a ser salvo. Su amor por sus hijos es realmente maravilloso, amigo oyente. Llegamos ahora a un punto donde él habla de las dos naturalezas del creyente en acción. Y así es como ellas obran en la vida. Y él habla sin rodeos y nos alcanza allí donde vivimos. Esta es una sección que se ha malentendido mucho, por cierto. El versículo cuatro de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para ayudarnos a aclarar esto, hemos consultado dos comentarios del griego y esta palabra cometer pecado aquí significa cada uno que hace pecado. Esa es la forma literal. Es aquello que es cierto y significa en realidad esto uno que vive continua y habitualmente en pecado. Y de seguro que usted conoce a gente así. Hay algunos jóvenes que viven de esa manera. El trabajo para ellos es algo realmente secundario. Su interés está en las mujeres, las bebidas y la diversión. Es a eso que muchos jóvenes llaman la gran vida y eso es lo que llaman el vivir. Y así viven continuamente. Hablan de eso todo el tiempo. Y eso es lo que él quiere decir aquí. Todo aquel que comete pecado. Es decir, el que continúa cometiendo pecado, que vive en el pecado, infringe también la ley. Es decir, que Dios ha presentado ciertas leyes. Dios dijo, no cometerás adulterio. Y eso es lo que quiere decir en el día de hoy. Toda esa nueva forma de mirar estas cosas de manera libre y sin culpa, como algunos dicen, no es algo nuevo para nada. Esto es tan antiguo como las montañas. Eso en realidad regresa tanto como al paganismo. Así es como vivía el hombre hace algunos años. Y en este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan, versículo cuatro, leemos Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que Dios ha sido el que ha dado la ley para que usted pueda saber, pueda darse cuenta que es un pecador. Usted sabe lo que Él está requiriendo. Y este es el propósito de la ley. La ley nunca fue dada para salvar sino que ha sido dada para revelar al hombre que es un pecador. Y en el versículo cinco de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan leemos: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Solo el Señor Jesucristo puede quitar el pecado y él vino con ese propósito. Allá en el Evangelio según San Juan se mencionó eso. Juan dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevó en sí el castigo del pecado, y aquí en esta epístola de Juan, Él quita la práctica del pecado en la vida del creyente. Él es sin pecado, lo mismo que la ofrenda o el sacrificio por el pecado. Él quita la culpa del pecado y provee el poder para librarlo a uno del hábito de pecar, de continuar pecando. Así es que Él dice en la primera parte del versículo seis todo aquel que permanece en Él no peca. Es decir, esta nueva naturaleza que usted tiene no pecará. El apóstol Pablo dice, aquello que quiero hacer, no lo hago. Esa nueva naturaleza no quiere andar de lado con la vieja naturaleza de pecado, si uno es hijo de Dios. El creyente que permanece en Cristo no practica el pecado, no puede vivir una vida pecaminosa. Es lo mismo que ocurrió con el hijo pródigo. Solo los cerdos y los puercos viven en las pocilgas, los hijos no viven allí. Ahora quizá alguien diga, bueno, pero él sí fue a la posilga. Sí, amigo oyente, lo hizo, pero él salió de ese lugar también. Debemos recordar eso. El Hijo de Dios puede ir allí, pero él saldrá. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Padre, y él sigue a su Padre. Su Padre es justo, él quiere vivir esa clase de vida. Así es que Dios provee el poder para librar del hábito de pecar. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Todo aquel que permanece en él no peca. Usted debe permanecer en él en Cristo la nueva criatura nunca pecará si usted regresa a la posilga, esa es la vieja naturaleza, pero si usted se queda en esa posilga, entonces usted amigo oyente nunca ha llegado a ser un hijo de dios. ya hemos visto esto cuando estudiamos allá la primera epístola del apóstol Pedro en el primer versículo de este capítulo tres leemos mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. En muchos manuscritos, después que se dice que seamos llamados hijos de Dios, se agrega y lo somos. Nosotros somos hijos de Dios. Debido a esto, el mundo no sabe, ni siquiera comienza a comprenderlo, porque no lo entendió a él. Lo importante de notar aquí es que el Hijo de Dios puede decir enfáticamente yo soy un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora lo somos, no es que esperamos serlo por allá en el futuro. Lo emocionante de todo esto, amigo oyente, es que cada creyente puede exaltar, puede regocijarse y agradecerle a Él constantemente. Nosotros no nos estamos jactando de nosotros mismos, y ya aclaramos eso en el programa anterior, pero sí estamos jactándonos del maravilloso Salvador que tenemos. Otra cosa que necesitamos notar aquí, y queremos hacerlo antes de alejarnos demasiado de esto, es que Juan ha presentado de una manera muy clara que si usted ha sido un hijo que ha nacido de nuevo, entonces usted va a exhibir una vida que se conforma a la del Padre. Es decir, un hijo de Dios no necesita encontrarse en una posición falsa de decir, como decía un antiguo himno, es algo que anhelo saber, todo debido a este pensamiento ansioso. ¿Amo al Señor o no lo amo? ¿Soy suyo o no lo soy? Bueno, nosotros somos hijos de Dios. Juan dice, ahora mismo somos hijos de Dios. Eso lo dice en el versículo 2 de este capítulo 3. Ahora somos hijos de Dios. Leamos todo el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El mundo no puede comprender esto, de eso estamos seguros, porque no lo comprendió a Él. Y es necesario tener discernimiento espiritual, y ese es el ungimiento del cual hablamos antes. Él nos ha dado una unción, y el Espíritu de Dios es aquel que puede hacer esto real para nosotros. Solo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer eso. Y hasta que Él confirme eso en su corazón, por supuesto que usted debe decir, yo no sé si soy salvo. Pero cuando Él confirma esto en su corazón y lo conforma a su corazón, entonces usted puede saber que es salvo. Luego Juan nos dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ese es un informe maravilloso. Él ve en usted y en mí aquello que Él puede hacer de nosotros. Estoy agradecido a Dios de que Él no ha dejado de trabajar y obrar en mí. Si pensara que Él ya ha terminado conmigo, entonces quedaría muy desanimado. Pero él aún tiene que realizar una obra en mí. Se cuenta una historia en cuanto a Miguel Ángel, de una ocasión cuando trajo a su estudio un gran trozo de mármol. Miguel Ángel caminó a su alrededor y lo observó y dijo, esto es algo realmente hermoso. Su ayudante que se encontraba a su lado dijo, bueno, todo lo que yo veo es un pedazo de mármol. Y Miguel Ángel dijo, ah, olvidaba que tú no ves lo que yo veo. Lo que veo aquí es una estatua de David. Su ayudante miró y dijo, bueno, yo no la veo. Y Miguel Ángel le dijo, yo sé que tú no lo ves porque lo estoy observando en mi propia mente y lo voy a transferir al mármol. Y él hizo eso. Dios dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Él puede ver lo que va a hacer con nosotros algún día. ¿Y qué porvenir más glorioso va a ser ese? Ahora, ¿qué es lo que esto debe hacer por nosotros? Bueno, en el versículo tres leemos Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros seremos semejantes a Él, no vamos a ser idénticos a Él, sino que nos pareceremos a Él, y eso es un incentivo para vivir santamente aquí y ahora. Nada debería animarnos más a vivir santamente que el estudio de la profecía, por ejemplo. Cuando vemos hoy esa forma de vivir descuidada y desordenada, y ese gran énfasis en la profecía que escuchamos, cuando hay mucha gente que dice Ah, yo estoy esperando que el Señor venga. Hermano, esa no es la pregunta. La pregunta es ¿está usted esperando la venida del Señor? ¿Cómo está usted viviendo aquí? La forma en que usted vive aquí determina si usted está realmente esperando que el Señor venga. Luego Juan sigue adelante, comenzando con el versículo cuatro, y podemos apreciar las dos naturalezas del creyente en acción como dijimos en un programa anterior aquí es donde él nos habla directamente y llega a este lugar donde vivimos en el versículo cuatro de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley esto quiere decir aquí que el pecado es fundamental y básicamente aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios es pecado. Es decir, un pecador es aquel que está en insubordinación contra la voluntad de Dios. Desarrollemos esto por un momento. En una escuela dominical se le preguntó a una niña cuál era su definición de pecado. Se le preguntó, ¿qué es el pecado? Y esta niña contestó, yo creo que es todo aquello que a uno le agrada hacer. Y amigo oyente, ella no estaba muy lejos de la respuesta correcta. Porque esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 5, Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo está viviendo usted? ¿En la carne o en el Espíritu? Y el apóstol Pablo continúa diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, la separación de Dios. De eso es que Juan está hablando. Usted no puede tener comunión con Dios y ser un creyente carnal. Eso es algo imposible. Tememos que se habla demasiado en el día de hoy en cuanto a cosas como estas. Ah, cuánto amo a Dios y cómo le estoy sirviendo y cuán maravilloso es Él y cuán santo y piadoso soy yo para Dios. Pero esta gente no está en comunión con él, porque dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo ocho, versículos seis y siete el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo también expresa claramente que antes de que la ley fuera dada existía el pecado pero entonces no era una transgresión. Y esa es la razón por la cual tenemos una declaración aquí en la primera epístola del apóstol Juan que no llega a decirnos todo en realidad. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esa no es una definición completa, tampoco es una buena traducción. Es más bien falta de ley. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 4 versículo 15, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Pero existe el pecado, porque Pablo dice más adelante en el capítulo cinco de la misma Epístola a los Romanos, versículo doce Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que hemos pecado en Adán. Su pecado fue nuestro. Y en el versículo trece de ese capítulo cinco de la epístola a los romanos dice, Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero el hombre aún era pecador, él se encontraba en insubordinación contra Dios. Sin embargo, eso no era transgresión. Ahora el versículo catorce del capítulo cinco de la epístola a los romanos dice, No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aunan los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué es que ellos pecan? Porque son pecadores. Podemos leer lo que dice allá en Isaías, capítulo cincuenta y tres, versículo seis. Dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Ya hemos mencionado muchas veces que aquí tenemos probablemente el verdadero cuadro del hombre que no es salvo. Cada cual se ha apartado por su propio camino. Esas palabras cuentan nuestra historia. Se apartó por su camino. Ese es su problema, amigo oyente, y también es el mío. Queremos hacer las cosas como nos gusta a nosotros. Podemos observar a un bebé en su cuna gritando a viva voz. ¿Qué es lo que le pasa al pequeñito? Quiere hacer lo que él quiere. Y así es como nacemos, nacemos con esa naturaleza, con esa inclinación, y esa naturaleza está en rebelión contra Dios. Como dice el poema, yo era una oveja errante, no quería estar en el redil, no amaba la voz de mi pastor, no quería ser controlado, era un hijo muy porfiado, ni amaba siquiera mi hogar, no amaba la voz de mi padre, me gustaba muy lejos vagar. Pero el Hijo de Dios ahora ha regresado a Dios y ha nacido. Y Juan les llama a ellos hijitos, él dice, mis hijitos aquí, y él habla en cuanto a los hijitos. Y ahora, en el versículo cinco de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan, leemos y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ahora, aquí tenemos dos cosas importantes de notar una es que Él apareció para quitar nuestros pecados, eso está en plural. Usted se da cuenta, amigo oyente, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por los pecados del mundo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Él padeció una muerte redentora para pagar el castigo de nuestros pecados. Pero Él también murió por nuestros pecados para poder librarnos del poder del pecado. Él quiere que nosotros vivamos para Él. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Y luego continúa diciendo, y no hay pecado en Él. Una traducción literal de esto podría ser, en Él no está el pecado. Es decir, que Él padeció una muerte redentora, un sacrificio, una ofrenda por el pecado. Él era sin mancha y sin contaminación. Él se entregó a sí mismo por usted y por mí, amigo oyente, para que usted y yo pudiéramos vivir para Él en el presente. Y luego en el versículo 6 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan leemos, Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí estamos tratando con algo que es muy importante. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, el creyente que permanece en Cristo no practica el pecado, Él no vive en eso. El pecador vive en el pecado todo el tiempo. El Hijo de Dios tiene una nueva naturaleza, no puede vivir una vida pecaminosa. Nuevamente debemos repetir que solo los cerdos viven en las posilgas. Los hijos pródigos regresan a sus hogares. Pueden entrar en la posilga, pero no van a vivir allí permanentemente. Y mientras están allí, se encuentran miserables, siempre, siempre miserables, si es que son hijos de Dios. Si usted puede ser feliz en el pecado, entonces, amigo oyente, usted no es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios tienen la naturaleza del Padre. Hay algunos que nos escriben diciendo que tienen un problema y que debido a ese problema y ese pecado se sienten miserables, y no tienen gozo ni paz. Y por supuesto que esto debe ser así. Nosotros no ponemos en duda que una persona así sea un hijo de Dios. Pero queremos decir esto. Amigo oyente, Dios puede librarle a usted de ese pecado. Usted tiene que pedirle eso a Él. Usted tiene que pedirle a Él que le lleve al punto de tener paz y gozo en su vida. Y si usted es un hijo de Dios, entonces nunca estará satisfecho en ese estado pecaminoso. En algunas iglesias liberales hay quienes dicen que los homosexuales padecen una enfermedad como los alcohólicos, que solo están enfermos. Pero amigo oyente, esa no es una enfermedad. Debemos decir que Dios llama a todas estas cosas pecado. Y Dios dice que hay una forma de librarse de eso. Ahora puede haber una anormalidad que es obvia. Y si es así, entonces usted puede consultar a un psicólogo creyente y él puede ayudarle. Pero asegúrese que sea un creyente, porque si va a un psicólogo que no es creyente, posiblemente esta persona puede hundirle a usted más en su problema. Y nunca será librado de esto. Pero Dios puede librarle y lo hará, amigo oyente. Él puede librarle porque usted es su Hijo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí. O usted lo cree o no lo cree. Pero si usted lo cree, amigo oyente, entonces Dios puede librarle. Ahora, el versículo siete de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Hijitos Él les ha llamado y les está llamando ahora hijitos. Él no está hablando aquí al mundo. Y en el versículo siete leamos otra vez hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Eso es lo que revela el Hijo de Dios. El permanecer en Él no se refiere solamente a nuestra posición. Eso es cierto. Usted tiene una posición en Cristo que nunca puede ser cambiada, pero también es algo de consideración práctica para nosotros. Si vamos a permanecer en comunión y en servicio, tenemos que abandonar estas cosas. Un joven que escuchaba este programa radial tenía problemas con el alcoholismo. Decía que podía pasar mucho tiempo sin beber, pero que de pronto a él se emborrachaba. Decía que cuando hacía eso se aborrecía a sí mismo y comenzaba a llorar y a clamar. Ese joven era un hombre de negocios y sabía que si continuaba haciendo eso iba a perder su trabajo. Él quería dejar eso porque era un hijo de Dios, y no se podía desmentir eso porque él había aceptado a Cristo como su Salvador. Él decía que él había hecho lo que sugerimos por medio de los programas radiales y que había aceptado al Señor. Y él preguntaba si podría librarse de eso. Y se le dijo que si él tenía la naturaleza de su padre, Dios no permitiría que él se sintiera satisfecho y feliz en ese estado. Y este hombre era una persona muy infeliz, por cierto se le aconsejó que cada vez que cayera fuera al padre y le contara lo que había hecho, y que él no quería permanecer en ese estado, y no quería traer un mal nombre para el Señor. Y entonces Dios le libraría de eso, de ese hábito, porque esa es la historia de otros hombres. Esa es la historia de cada pecador hoy que ha aceptado a Cristo y que se encuentra atrapado o dominado por algún hábito. Dios puede y quiere librarle de eso. Sigamos adelante, esto es muy importante, esto tiene que ver con el vivir aquí donde nos encontramos hoy. Usted no puede ir y simplemente tomar uno de esos cursillos y obtener liberación. Usted va a tener que llamar a Dios para esto y tener un verdadero contacto con Él. Ahora, el versículo ocho de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan dice El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Note usted, el que practica el pecado es del diablo. Allí es donde comenzó el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Él comenzó como un pecador y vive en eso. Él se encuentra en rebelión contra Dios todo el tiempo. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y solo Jesucristo, amigo oyente, puede librarle. Usted tiene que ir a Él. No nos pida a nosotros que lo hagamos porque no lo podemos hacer y ninguna persona puede hacerlo, solo el señor lo puede hacer, él es el gran médico y esperamos que usted acuda a él con su problema. ahora el versículo nueve dice todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado, porque la simiente de dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de dios, todo aquel que es nacido de dios dice Juan, no practica el pecado. Esta es una declaración tremenda, por cierto. Creemos que sería mejor regresar al versículo ocho y leerlo una vez más. Dice El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Note usted el que practica el pecado es del diablo. Creemos que es necesario reconocer que Él es la fuente de todas estas cosas malas. Él es el responsable por haber traído al mundo esto. Él es quien desvió o guió por los caminos malos, por los malos pasos a nuestros primeros padres, y él es la razón por la cual usted y yo hoy tenemos una naturaleza pecaminosa. Y nos referimos, por supuesto, a Satanás. Y aquí dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Usted es un hijo del diablo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su día. Usted recuerda, les dijo, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Lo interesante es que nosotros hacemos las cosas de nuestro Padre. Ahora, si su Padre es el diablo, entonces usted se va a comportar como Él. Pero si su Padre es el Padre Celestial, entonces usted tendrá esa naturaleza y se va a comportar como Él. Porque aquí dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él comenzó a pecar entonces y lo ha estado haciendo desde esa época. Él se encuentra en rebelión contra Dios. Ahora Juan agrega, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la paga del pecado. Si usted confía en Cristo, entonces sus pecados quedan detrás de usted. Usted es salvo en Él. Esos pecados nunca serán presentados otra vez en lo que a su salvación se refiere. Usted ha confiado en Él. Pero, amigo oyente, aquí se nos dice también que no sólo quita el pecado, sino que apareció para quitar nuestros pecados. Él era sin pecado. Él no tenía una naturaleza pecaminosa. Él era completamente inofensivo, sin contaminación y separado de los pecadores. Pero Él era un ser humano, y Él murió como nuestra ofrenda por el pecado. Él pagó ese castigo. Pero aquí también se nos dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. En realidad, amigo oyente, la palabra nuestros no aparece en los mejores manuscritos, sino que dice que Él vino para quitar pecados, para quitar pecados de los creyentes, todos los pecados. Es decir, para hacer posible que usted viva la vida cristiana. Y con esto entramos al tema de esta sección. Cada creyente tiene dos naturalezas. De eso nos habla el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 7, versículo 19. Él dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, que él no podía hacer lo que quería la nueva naturaleza. La vieja naturaleza había estado en control por tanto tiempo que continuaba haciendo las mismas cosas. De modo que Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, el de la nueva naturaleza, sino el mal que no quiero, eso hago. La vieja naturaleza se mantiene aquí, no va a servir a Dios, él se encuentra en rebelión contra Dios. Y en Romanos, capítulo ocho, versículos siete y ocho, leemos Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso no sucede sino hasta cuando uno ha nacido de nuevo. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo 9 de ese mismo capítulo 8 de la epístola a los Romanos, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. ¿Escucho bien, amigo oyente? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ni siquiera existe la idea de una condición aquí. Y él continúa diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Él habla muy claramente en cuanto a esto. Estamos hablando aquí de creyentes que han nacido de nuevo. No estamos hablando de creyentes que sencillamente profesan ser creyentes. No estamos hablando aquí de los miembros de la Iglesia. No estamos hablando aquí de aquellos que recién han sido bautizados y que fueron bautizados antes de haber sido salvos. Aquí no se está hablando en cuanto a aquellos que han pasado a través de un rito o pertenecen a algún sistema. Estamos hablando aquí en cuanto a aquellos que han nacido de nuevo. Y notemos lo que el apóstol Juan dice Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es así como hace posible que usted pueda vivir para Dios. Volviendo ahora a esta primera epístola del Apóstol Juan, aquí en el capítulo tres, leemos en el versículo nueve. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Note usted, todo aquel que es nacido de Dios. Es decir, que aquí le está hablando de ese nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a ese líder religioso que le fue a visitar de noche. Os es necesario nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted tiene ahora una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza no comete pecado, no cometerá pecado. Amigo oyente, esa es la razón por la cual el hijo pródigo no podía permanecer en la pocilga. Él no era un cerdo, él era el hijo del Padre y deseaba estar en la casa del Padre. Si usted es un hijo de Dios y le pertenece a Él, usted querrá estar en la casa del Padre, usted va a desear eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora aquí no se habla de cometer algún pecado. La idea que se presenta aquí no es sólo de un acto de pecado. La idea es que Él no vive en pecado. Se nos dice en el capítulo 2 de esta misma primera epístola del apóstol Juan que si alguno hubiere pecado, si cualquier creyente hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa no es su voluntad, por supuesto. Él nos presenta de una manera muy clara cómo quiere que vivamos. Os escribo a vosotros, hijitos, dice, para que no pequéis. El pecado es cualquier cosa que es contraria a la voluntad de Dios. Y cuando eso entra en su vida, ¿qué es lo que sucede? Si alguno hubiere pecado, Él está hablando aquí a los creyentes. Abogado tenemos para con el Padre, dice. Esa es la razón por la cual Él podía decir, si confesamos nuestros pecados. ¿A quién le está hablando? A los creyentes amigo oyente y de eso se está hablando aquí en el versículo nueve de este capítulo tres de la primera epístola del apóstol Juan cuando dice todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado, esa nueva naturaleza no vivirá en la posilga nunca bajo ninguna circunstancia podrá hacerlo porque la simiente de dios permanece en él usted tiene una nueva naturaleza, una naturaleza divina si es un hijo de dios y él no puede pecar por qué porque es nacido de Dios. Estamos hablando aquí de algo que es real y verdadero. Estamos hablando de algo que es genuino. No nos referimos a una pequeña profesión de fe que usted haya hecho cuando usted pasó adelante y derramó algunas lágrimas, sino que la pregunta es, amigo oyente, ¿ha sido usted nacido de Dios? Nuevamente queremos decir que creemos en la seguridad del creyente, pero creemos también en la inseguridad de aquellos que se hacen pasar por creyentes. Es bueno que hagamos un inventario y que miremos y observemos atentamente nuestras vidas y a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o no lo estamos. ¿Es usted verdaderamente un hijo de Dios? ¿Desea usted ansiosamente las cosas de Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. Hemos oído el caso de un joven homosexual que decía ser hijo de Dios. Ahora hay personas que dicen que un homosexual no puede ser hijo de Dios, pero nosotros decimos que en este caso sí lo puede ser. Pero si esa persona es hijo de Dios, entonces tendrá que abandonar ese pecado. En realidad debemos decir esto, que el hijo pródigo no debería estar en la posilga y que él no va a vivir allí continuamente. Él tiene que salir de ese lugar. Y él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y su padre no estaba muy cerca de esa posilga. Él estaba tan lejos como era posible estar. Pero el hijo se levantó y fue a su padre. Y eso es importante. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa persona no continúa en el pecado. Usted ha recibido una nueva naturaleza, aunque no pierde la naturaleza vieja. Y ese es el problema. No nos sorprende entonces que el apóstol Pablo haya escrito, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sólo el Espíritu de Dios puede librarle, amigo oyente, si usted reconoce que está desamparado y sin esperanza. Eso lo decimos hoy a aquel que está dominado por algún pecado que le controla y está arruinando su vida. Eso está destruyendo su gozo. Se siente miserable. Amigo oyente, él puede y quiere librarle si usted quiere ser librado, si usted quiere librarse de aquello que le está dominando, si usted quiere en realidad tener gozo en su vida, si usted en realidad quiere servirle, si usted ha tomado las cosas en serio con él, él tomará las cosas en serio con usted. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el versículo 10 dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Creemos que es necesario manifestarse un poco más hoy, porque hay muchos de los hijos de Dios que parece que pertenecieran a otro, parecerían ser huérfanos. Aquí tenemos las dos naturalezas y queremos analizar esto por un momento. Vamos a utilizar una ilustración, algo muy casero por cierto, pero esperamos que nos ayude a ilustrar aquello que estamos tratando de decir. De seguro que usted ha visto alguna vez árboles frutales. Hay mucha variedad de ellos, y podríamos mencionar las naranjas, mandarinas, limones, y también los aguacates. Ahora, el aguacate puede ser una planta que ha sido injertada de escudete, es decir, que debajo del capullo era una planta silvestre. Y cuando uno tiene una planta como esta, tiene que tener mucho cuidado para conseguir que dé el fruto que uno quiere. Uno puede ver dónde se encuentra el brote, ya que allí es donde ha sido injertado. Debajo de ese brote, de vez en cuando, sale una rama de esa vieja naturaleza, de esa rama silvestre, y uno debe cortarla. Si uno deja pasar algún tiempo, bueno, esa rama crecerá y dará fruto, y dará un fruto que no es muy apetecible, por cierto. No es bueno para comer. Pero arriba de esa parte, todo es bueno y apetecible. Entonces es necesario mantener esas ramas limpias y evitar que brote algo debajo del injerto. Si uno mantiene eso bien controlado, entonces no dará fruto allí debajo, sino que lo dará arriba, donde tiene una nueva naturaleza. Así es que esa planta puede dar cualquier clase de fruto. Todo depende de la persona que la está cuidando. Pues bien, amigo oyente, debemos decir que nosotros somos como esa planta. Tenemos dos naturalezas. Podemos ser malos, podemos vivir en un nivel bastante bajo y tenemos una naturaleza que es así. Todos nosotros la tenemos, nunca podemos librarnos de ella y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora arriba de eso, allí es donde podemos llevar fruto, amor, gozo, paz, paciencia. Y hoy yo me siento bien y tengo el gozo del Señor en mi corazón y me estoy regocijando en el día de hoy. Mañana quizá me encuentre desanimado, con la cara larga, y no tendría que estar así, pero es algo que nos sucede. Y cuando hacemos eso, entonces estamos viviendo en la vieja naturaleza. Ahora el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas le dice a los creyentes que deben andar en el Espíritu. Uno no lo puede hacer por sí mismo. Él descubrió en su carta a los Romanos capítulo 2 que hay dos cosas, que no hay nada bueno en la vieja naturaleza, y el segundo descubrimiento es que no hay ningún poder en la nueva naturaleza. Es necesario tener ayuda. Usted no puede vivir la vida cristiana por sí mismo, amigo oyente. Usted tiene que tener ayuda. Y es solo el Espíritu de Dios el que obra en usted que puede hacer eso. Por tanto, nosotros queremos que usted produzca fruto. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora él dice, yo los voy a podar, y cuando ese árbol es podado, entonces dará mejor fruto. Él hace eso para obtener un mejor fruto. Pero a veces también esa vieja naturaleza debajo puede dar fruto. Y eso se llama la sobra de la carne. Y no es algo muy atractivo, nada de lo cual podamos jactarnos. Y luego Juan dice aquí en este versículo 10 del capítulo 3 de su primera epístola, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Escuche bien en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que uno los puede identificar por el fruto, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, acostumbraba decir Yo no soy uno que juzga, sino que soy un inspector de fruta. Y deberíamos poder apreciar un poco de fruto en los creyentes, amigo oyente. Todo aquel que no hace justicia, dice aquí Juan, y que no ama a su hermano, no es de Dios. No interesa quién sea esa persona o cuál sea su profesión, no importa si es hombre o mujer. Si ellos no están tratando de vivir para Dios, entonces no son hijos de Dios. Si usted no tiene ningún deseo de vivir para Dios, yo no sé quién sea usted, quizá hasta sea un diácono en la iglesia. Quizá puede estar muy ocupado en la obra, pero lo importante de eso es esto, amigo oyente. Esta es la identificación. Aquel que no hace justicia no es de Dios. No somos nosotros quienes repetimos esto, sino que Juan lo dice por medio del Espíritu de Dios. Ahora, la segunda señal de identificación es esta. El que no ama a su hermano. Esa es la segunda señal. ¿Ama usted a los demás creyentes? Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios, entonces va a amar a los demás creyentes. De paso, digamos que la palabra amor ocurre una y otra vez y que debemos tomar esto como corresponde aquí al mismo principio. Aquí vemos tres palabras griegas que se traducen por la palabra amor. Una de ellas es eros, y nunca se utiliza en la Biblia. Eso tiene que ver con el amor erótico, con el sexo. Y los griegos hablaban mucho en cuanto a esto y tenían hasta una diosa llamada Eros y Afrodita. Amigo oyente, esto no es utilizado en la Biblia. También tenemos Fileo, que significa amistad. Esto significa amor por los hermanos. Es un tipo de amor fraternal. La otra palabra, la palabra que es mucho más superior, es Ágape. Ese es el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí se utiliza esta palabra Ágape. Y aquí se nos dice que debemos amar a nuestros hermanos. En el presente oímos hablar tanto en cuanto al amor. Se lo asocia mucho con el sexo en muchos lugares. Pero en la Biblia no tiene de ninguna manera esa relación. Y Juan dice aquí, y que no ama a su hermano. Eso indica el tener una preocupación por su hermano, un interés por el hermano. Eso quiere decir que uno va a tratar de ayudar al hermano. No quiere decir que uno gusta de su forma de actuar o de su conversación. Que las cosas que le interesan a Él pueden o no pueden interesarle a usted. Eso no quiere decir que uno tenga que acercarse a Él y echarle el brazo por encima, sino que indica que uno tiene que tener cierto cuidado y preocupación e interés por Él. Luego, en el versículo once dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan tiene mucho que decir en cuanto al principio. Él está hablando aquí en esta epístola en cuanto al principio que comienza con la encarnación de Cristo. El Señor Jesucristo es quien enseñó eso. Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa sería la señal. Y Juan está reafirmando esto aquí. No es algo nuevo lo que Él está diciendo. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. El Señor Jesucristo mismo enseñó eso. Y todos los apóstoles también lo enseñaron. Desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor de los creyentes. Esto es algo que falta lamentablemente en muchos lugares. Luego, en el versículo 12 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan, leemos, No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín y Abel eran hermanos, hermanos de sangre. Ellos eran muy parecidos en muchas maneras. Sin embargo, Caín asesinó a su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cuál era su problema? Celos. Ese era su problema. Ese era el gran pecado. Y ese, amigo oyente, es uno de los grandes pecados del presente. Pero permítanos decir lo siguiente. Que los celos en el día de hoy están perjudicando la causa de Cristo mucho más que cualquier otra cosa. Y este es un viejo pecado secreto que ocultan muchos creyentes. ¿Cuántas almas están celosas unas de las otras? ¿Cuántos predicadores están celosos de otro predicador? Mucha de la murmuración que existe en una iglesia tiene raíz en una cosa, los celos. Y eso es realmente algo malo, el ser celoso. Esa es la razón por la cual Caín mató a Abel. Dios había aceptado las obras de su hermano, y por eso Caín lo mató. Juan va a desarrollar ahora esta relación de los creyentes que será una verdadera prueba de nuestra fe cristiana. Estamos observando las dos naturalezas del creyente y podemos verlas en acción. Estamos viendo que hay dos cosas que manifiestan al Hijo de Dios. Dios conoce el corazón. Él conoce si usted y yo hemos nacido de nuevo realmente y si somos sus hijos. Pero nuestro vecino no lo sabe. La única manera en que puede saberlo él es que la vida de Dios se manifieste en el creyente, y eso no se manifiesta necesariamente por nuestros labios y nuestra forma de hablar. Se manifiesta mediante nuestra vida, por nuestra forma de vivir. Y Juan dice en el versículo diez de este capítulo tres de su primera epístola en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, amigo oyente, hay dos familias en el mundo. Esta enseñanza de la paternidad universal de Dios y de la hermandad del hombre es una herejía que se debe condenar. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hay dos familias en el mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los líderes religiosos de su día, vuestro padre es el diablo. Y el diablo tiene una familia aquí en la tierra. Alguien ha dicho que la razón por la cual un creyente no debería casarse con una persona que no es creyente es que si uno entra en parentesco con la familia del diablo, pues entonces va a tener al diablo como suegro. Ahora aquí no se habla de la suegra, sino del diablo como suegro. Tenemos entonces a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Hay pues dos familias en este mundo. Y el apóstol Juan dice aquí, todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Ahora eso indica una vida, no solamente un acto, porque uno puede cometer un acto de injusticia. El hijo pródigo puede entrar en la posilga por un tiempo, pero no va a permanecer allí para siempre. Él va a ir a vivir a la casa de su padre porque tiene la naturaleza de su padre. Ahora Juan dice aquí, todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Usted no puede abrigar odio o aborrecimiento en su corazón contra otro creyente. Ahora eso no quiere decir que, como veremos en el próximo capítulo, que uno debe aceptar a cualquier persona que se presente. Se nos advierte que debemos tener cuidado y mantener nuestros ojos bien abiertos, pero debemos tener amor en nuestros corazones. Esto indica un amor que tiene interés, que actúa, que hace algo. Y vamos a ver esto ahora al avanzar en el estudio de este capítulo. Ahora aquí se nos da dos ejemplos, el de Caín y el de Abel. Obviamente, Caín era un hijo del diablo, mientras que Abel era un hijo de Dios. Existe esta diferencia. ¿Por qué le mató? Bueno, le mató porque le aborrecía, y él le aborrecía porque estaba celoso de su hermano. Hemos pensado un poco en cuanto a esta palabra celoso, y no estamos muy satisfechos con ella. Esta palabra tiene cierta nota de sospecha. Un hombre puede estar celoso de su esposa, y eso indica que probablemente él la ama, pero que tiene cierta sospecha de que quizá ella no le está siendo fiel. Eso es lo que indican los celos. Y creemos que aquí podemos utilizar una palabra mejor, y nos referimos a envidia. La envidia y los celos se presentan en el diccionario como sinónimos. Eso está bien, pero hay una distinción sin que en realidad sea una diferencia. Quisiéramos presentar el significado de envidia. Y eso es lo que caracteriza a Caín. Él sintió envidia de su hermano y le llevó a cometer un asesinato. Eso es lo que está en el corazón humano. Una de las fuerzas más destructivas de este mundo son los celos y la envidia. Permítanos presentar una definición de esta palabra. En el diccionario dice que envidia es tristeza o pesar del bien ajeno, es emulación, deseo de algo que no se posee. A eso se le puede agregar algo de odio o aborrecimiento y el deseo de poseer una ventaja igual o aún superior. Bueno, eso es exactamente lo que describe a Caín. Creemos que lo mismo se puede decir de una persona que es envidiosa siente ese pesar porque otra persona está progresando o le están saliendo las cosas bien. Esta es la clase de diferencia que existe aquí y creemos que es bueno notarlo. En realidad podemos decir que una mujer no siente envidia por el valor, por el arrojo de un hombre. No siente celos por eso. Y es lo mismo en cuanto a un hombre. Él no siente celos de que una mujer sea hermosa. Pero esto es lo que uno quisiera tener. Y permítanos decir, amigo oyente, que creemos que la envidia y los celos se encuentran dentro de la iglesia en el presente entre los creyentes. Esto perjudica a la causa de Cristo probablemente más que cualquier otra cosa. Y el apóstol Juan está usando aquí a Caín y a Abel como un ejemplo, y por cierto que lo son. Ahora en el versículo 13 de este capítulo 3 de su primera epístola, dice el apóstol Juan Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea que no debemos comportarnos como que ha sucedido algo extraño si el mundo no nos acepta, porque el mundo no nos va a aceptar. Y Juan nos presenta eso de una manera muy clara a través de toda esta epístola, y él sencillamente está compartiendo con nosotros las enseñanzas que él recibió del Señor Jesucristo mismo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, el Señor Jesucristo dice, Si el mundo os aborrece, Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto es siempre un problema para aquellos que están en el ministerio. Hay personas que a veces se acercan a un pastor y le dicen, cuando usted era pastor en tal y tal iglesia, usted era un ministro muy popular. Ahora en realidad no sabríamos cómo tomar una frase así pero sería algo deplorable el ser popular con cierta clase de gente. De veras que no nos gustaría haber sido populares, y no quisiéramos ser populares con cierta clase de personas, porque el Señor Jesucristo no es popular con ellos. En cierta ocasión se presentó en la televisión a un ministro del Evangelio, y él tuvo así una oportunidad maravillosa de testificar para Cristo. Sin embargo, él trató de complacer a la multitud que le estaba observando, y dijo algunas palabras lindas, palabras floridas por cierto, y la gente le aplaudía mucho. Pero amigo oyente, en realidad preguntamos si no habría tristeza en el cielo porque este ministro fuera aceptado y fuera popular con esa clase de gente con la cual el Señor Jesucristo no era popular. Eso es algo que el Hijo de Dios tiene que aceptar y también tiene que reconocer. Hay cierta ofensa en la cruz y nosotros no debemos magnificar eso. No debemos hacernos desagradables o molestos. Hay muchos creyentes que hacen eso y no son aceptados, no porque son creyentes, sino porque son verdaderamente personas fastidiosas. Serían esa clase de personas, de todas maneras, ya fueran creyentes o no lo fueran. Así es que tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Ahora, en el versículo catorce de este capítulo tres de su primera epístola, dice Juan: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Usted puede saber si es o no es un hijo de Dios. Esta idea que existe de que usted y yo no podemos saberlo es una grave equivocación. La palabra de Dios nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Tiene usted amor en su corazón para los hermanos? Una de las grandes y mayores experiencias que uno pueda tener es cuando viaja de un lugar a otro y puede visitar a creyentes que son realmente maravillosos. Uno puede tener experiencias muy interesantes al viajar de un lugar a otro. Es algo realmente sorprendente. Recuerdo que cuando estuve en Bolivia, ese hermoso país enclavado en las montañas de los Andes en Sudamérica, tuve la oportunidad de visitar cuatro ciudades a donde había sido invitado para predicar. Y en cada una de esas ciudades tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a muchas personas a quienes nunca había visto antes en mi vida, pero que son fieles oyentes de este programa. Y es como si hubiera llegado donde mi propia familia podía sentir esa unión, ese amor que nos unía y pudimos en realidad pasar unos momentos verdaderamente maravillosos de comunión juntos, aunque nunca antes nos habíamos visto. Ahora, ¿cómo pudo suceder eso? Bueno, ellos son hijos de Dios y yo soy un hijo de Dios también. Y aunque no nos habíamos conocido antes, pudimos pasar un tiempo realmente maravilloso. Estas son cosas que ocurren en el ministerio cuando uno se encuentra con creyentes en todas partes. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, contaba que en cierta ocasión se encontraba jugando al golf con un amigo y que delante de él se encontraban dos señores jugando, pero muy lentamente. Así es que él le gritó a uno de ellos que se apresurara. Y finalmente este hombre fue donde estaba el doctor Magui y le dijo, Doctor Magui, no sabía que usted estuviera jugando aquí al golf. No sabía que se encontraba en esta zona. ¿Es usted la persona que está tratando de hacernos jugar más rápido? Y el doctor Magui tuvo que contestarle que sí. Y entonces este hombre le dijo, Bueno, he ido a ver a mi médico y no estoy muy bien todavía. Y el médico me dijo que debería jugar lentamente. De modo que el doctor Magui le pidió excusas a este hombre por haber hablado en una forma tan abrupta, tratando de hacer que se apresurara. Pero luego, decía el doctor Magui, se unieron los cuatro para jugar juntos y pasaron momentos muy interesantes y de mucha comunión. Y es así, amigo oyente, como ocurre a veces, personas que uno nunca ha visto, uno descubre que es un hermano en la fe. Pues bien, de eso es que nos está hablando aquí, Juan. ¿Ama usted a los hermanos? Cuando usted se encuentra con alguien que pertenece a Cristo, entonces puede hablar en cuanto a Cristo con él. Así es como uno puede encontrar a los hermanos y a las hermanas. Y Juan dice aquí, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Si usted no tiene ninguna preocupación, ningún interés por otro Hijo de Dios, Juan dice que usted permanece en muerte. Y hay aquellos que parecen no demostrar ningún interés, pero usted y yo sí debemos tener interés. En el próximo capítulo, Juan nos va a presentar una advertencia, pero queremos decir esto, que cuando uno se encuentra con algún creyente, uno puede llegar a tener momentos de verdadera comunión, una comunión muy hermosa, por cierto. ¿Por qué sucede eso? Porque uno ama a su hermano, y eso es prueba de su salvación, amigo oyente. No hay ninguna prueba mayor que esta en lo que a su propio corazón se refiere. Juan está desarrollando esto y notemos lo que dice ahora en el versículo quince de este capítulo tres de su primera epístola todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él note usted todo aquel que aborrece a su hermano es homicida es juan quien dice eso no lo estamos diciendo nosotros nunca hubiéramos pensado en eso pero nuevamente él está citando lo que dijo el señor jesucristo si usted busca conmigo allá en el Evangelio según San Mateo, podemos leer lo que el Señor Jesucristo mismo dijo en el capítulo cinco, versículos veintiuno y veintidós. Escuche usted oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amigo oyente, esas son palabras bastante duras, por cierto. Lo que el Señor Jesucristo dijo es esto. Si usted tiene odio en su corazón hacia su hermano, eso indica que usted es un homicida. Amigo oyente, la envidia y los celos le llevan al aborrecimiento, y ese aborrecimiento y odio es homicidio. ¿Cuántos homicidas se encuentran a nuestro alrededor en el día de hoy? Hay muchos más sueltos que en la cárcel, según esta norma que se presenta aquí en la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 16 dice Juan, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la forma como ama a Dios. ¿Cómo ama a Dios? Él puso su vida por nosotros. Esa es la norma que Él ha colocado ante nosotros. Esa es la norma que él mismo nos ha dado. Y luego dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo no he alcanzado ese nivel en mi vida. ¿Sabe usted cuántos pondrían sus vidas por usted? Es algo maravilloso si hubiera personas que hicieran eso. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos verdaderamente dispuestos a poner nuestras vidas por otra persona? Bueno, esta es la norma. Y mientras usted no llegue a ese nivel, no está demostrando el amor que deberíamos tener por los hermanos. Ese es un amor en acción. Ahora, ¿cómo se despliega eso? Leamos aquí lo que nos dice Juan en el versículo 17 de este capítulo 3 de su primera epístola. Dice Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo que le está diciendo aquí es que el amor no es un sentimiento, es aquello que se expresa a sí mismo. Usted recuerda que Santiago tenía mucho que decir en cuanto a que si usted tiene fe y su hermano se acerca a usted y usted le dice, bueno, yo voy a orar por usted. Y eso es lo que la mayoría de nosotros decimos. Pero lo importante es, ¿se manifiesta nuestro amor en lo que estamos haciendo? Creemos que una de las cosas más trágicas para muchos creyentes que lleguen a la presencia de Cristo y que hayan tenido muchas posesiones en este mundo será el no haber utilizado, no haber usado las posesiones para la causa de Cristo. El pasaje al cual hicimos referencia se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16, que dicen, Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, uno puede hablarle al hermano allí, pero el amor, amigo oyente, no se hace en el dormitorio, el amor se demuestra en la cocina. Aquí tenemos a un hombre que sale a trabajar a las cinco de la mañana, digamos, y uno le puede preguntar, ¿a dónde va? Y él responde, Voy a trabajar. ¿Y por qué va a trabajar? Bueno, tengo esposa y dos hijos que alimentar. Y entonces usted le dice, bueno, yo no me preocuparía por ellos. Usted no va a salir y matarse trabajando sencillamente por ellos. Y este hombre responde, por cierto que sí lo haré. Yo los amo, son míos. Y luego uno va a la cocina de esa casa y allí uno encuentra a la esposa levantada muy temprano en la mañana. Se ha quemado la mano tratando de sacar un plato caliente del horno está cansada de haber trabajado todo el día, pero cuando llega la noche, cuando este hombre regresa del trabajo, ella sigue trabajando, cuidando a los niños y alimentando a su esposo. Y uno se acerca a ella y le pregunta ¿Por qué está haciendo eso? Y ella responde, Bueno, él es mi esposo y yo lo amo. Amigo oyente, el amor es algo que se demuestra con un hecho. Uno puede apreciar esto en un lugar donde hay amor entre el esposo y la esposa. Pero qué podemos decir en cuanto al amor entre los creyentes? El apóstol Juan nos dice aquí en su primera epístola, capítulo tres, versículo diecisiete. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea que debería demostrarse también por los hechos. Debería comenzar a hacer algo el uno por el otro. Y mientras no llegue a hacer eso, amigo oyente, entonces tenemos la peor clase de hipocresía. De esto es que nos está hablando Juan aquí. Y amigo oyente, usted no puede aprender eso en ninguno de esos cursillos por allí.